けて。見よ、我が輩の死の霧を。ネット君。諦めるものか、仲間が僕を必要としているんだ。時間です。包帯アクティブディフェンス。まさかありえん。いや、俺はオールドスパイススティック。ケガについてるのさ。お前はもうおしまいさ。オールドスパイススティック。オールドスパイススティック君、お願い気をつけて。見よ、我が輩の死の霧を。ネット君。諦めるものか、仲間が僕を必要としているんだ。時間です。包帯アクティブディフェンス。まさかありえん。いや、俺はオールドスパイススティック。僕はオールドスパイススティックさ。オールドスパイススティック。
見知らぬ人よ、離れていて。汗モンスターはジュース、包帯アクティブ。でもよろしいですか、先生様とお呼びしてもよいですか。そんな必要はないよ。僕はオールドスパイススティック。
プレイじゃん。世の中に悪手あるうちは僕がみんなを守るよ。だって僕の名前はオールドスパイススティック。愚か者め、プレイはもう何十年も世界中のワキガについてるのさ。お前はもうおしまいさ。オールドスパイススティック、オールドスパイススティック君、お願い気をつけて。見よ我が輩の死の霧を。諦めるものか。仲間が僕を必要としているんだ。時間です。包帯アクティブディフェンス。まさかありえん。いや、俺はオールドスパイススティック。ガについてるのさ。お前はもうおしまいさ。オールドスパイススティック、オールドスパイススティック君、お願い気をつけて。見よ我が輩の死の霧を。ネット君。諦めるものか。仲間が僕を必要としているんだ。時間です。包帯アクティブディフェンス。
ペシャルエッカドベンチャー。友達が必要だと思うかい。憧れ仲間を守る集合者ホイスパス。¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la All Spice Game Arena LATAM 2022. Espero que estén súper bien. Estamos aquí en la arena donde están los gamers más frescos y que van a estar en una aventura épica que ustedes van a ser parte. Soy Ana Monster y voy a estar con ustedes junto a mi gran compañera Niña Rata, que va a estar conmigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí y muy emocionada. Está súper interesante esto, ¿no? Claro que sí, de verdad que también estoy muy emocionada. Creo que van a ser varios días interesantes donde va a haber mucha competencia y donde, bueno, ya saben, ahorita vamos a ver eso, vamos a ver premios y todos los demás, pero va a estar épico. Pero nosotros estamos bien acompañadas porque también vamos a estar junto a un jurado que va a estar viendo las partidas y nos va a estar acompañando. Ellos son Dead y Roberto Zayn, que van a estar acá. Así que así. Va a estar muy interesante el día. ¿Tienes alguna expectativa, emociones? Cuéntame. La verdad es que estoy muy emocionada. Honestamente, me parece muy padre empezar con esto y tener, pues los jueces más cool ahorita, ¿no? Como Dead y Roberto, que son unos grandes expertos del tema de los juegos que vamos a estar jugando el día de hoy. Y pues, obviamente, sí, estoy muy emocionada. ¿Y tú estás emocionada, Diana? Cuéntanos. La verdad sí, o sea, ya yo estoy lista, incluso miran aquí, yo tengo mi batita de la Game Arena, estoy sí. Fresca, estoy super cool, emocionada también por ver a los chicos participar, que wow, de verdad que ha sido un trayecto que hemos estado en redes sociales compartiendo con toda la gente, el tema de las inscripciones y demás, y mucha gente estuvo participando y bueno, yo creo que ya es el momento de ver a los chicos en acción y verlos en vivo. Y que también la gente en el chat pueda apoyar a su favorito, porque son de diferentes países, ¿verdad? Exactamente, así que si todos o tienen algún comentario o algo así, nos lo pueden decir a través del hashtag #JuegueAGamingLegend y obviamente los vamos a estar leyendo por ahí. Y puede también que su mensaje salga en la pantalla, así es que pues échenle ganas y escríbanos para saber qué es lo que piensan ahí en casita. Así que va a estar súper cool, esperamos ahí leer sus mensajes, como bien dijo Niña Rata, la gente que comente en el Twitter con el hashtag #WellaGamingLegend van a estar apareciendo por acá y están viendo en pantalla, envíennos los tweets para estarlos leyendo aquí en la transmisión. Que como les dije, van a ser 4 días, así que vamos a estar con ustedes desde hoy hasta el sábado, con mucho gaming, con mucha competencia y pasándola súper, súper bien, pero sobre todo muy frescos, ¿verdad? Sí, claro, muy frescos y por supuesto acá disfrutando de los videojuegos, que por cierto, por ahí veo que el chat estaba comentando que viva el Ordu Spice Stick. Me encantó la animación, ¿la viste? Ay, la animación sí. Del principio está súper padre, ¿no? Me encanta y no sé si notaron, pero estábamos nosotras también, hemos visto en algunos artes que también han hecho, así bien, tú sabes, con esa versión animada que se ve increíble. Primera vez que me veo de esa manera, no sé tú si te habías visto así antes. No, nunca, de hecho me encantó el arte de todo, se ve como que super waifus, la verdad, y está super cool, como que la trama es mejor que otro anime que haya visto jamás. La verdad que sí, la gente, vi que están emocionados en el chat hablando acerca de eso. De verdad que se ven increíbles, ahí estamos leyendo sus comentarios, estamos viendo también que están ready. Pero ahora sí, estamos ya con los jurados, amigos, para que entren de una vez. Death y Roberto Zayn. ¡Holi! Chicos, ¿cómo están? Ya, ahora sí. Otra ahora vez sí, con Roberto. No, discúlpenme. ¿Cómo están? Ahora sí ya. Muy bien. Ahora sí. Todo bien, todo bien.
Muy bien, muy bien. Me andaba checando aquí mi camarita a ver si se veía bien. Creo que salimos guapos el día de yo. Ustedes se ven muy bonitas, perfecto, todo chulo. Muy bien. Sí, estamos todos frescos, la verdad, es lo importante. Estamos aquí todos. Ah, yo también estoy enferma. Oigan, ¿es normal que me escuche doble? Nos escuchamos doble, ¿verdad? Sí, yo también. Yo no los escucho doble. Eco. ¿Otra vez soy yo? Sí. Otra vez soy yo, ¿eh? Una disculpa, es que ya saben, la magia de la televisión. No pasa nada. A ver, ahí, de casualidad. ¿Ahora? Yo creo que ahí ya se escucha ahora, bien. Sí, ya se escucha bien. Ahora, perfecto. Eso, lo tenemos. Sí. Ahora sí, bueno, ya vieron a los jueces que nos van a estar acompañando el día de hoy durante las transmisiones. Ahora vamos a ver el formato, amigos, de cómo van a ser estos días. Van a ser 8 concursantes, 4 días de juegos y solamente un ganador, en donde después de semanas de retos, solo 8 guerreros entraron a esta etapa final. Ahora vamos entonces a conocer cómo va a ser formato del día 1. Cuéntanos, niña. Claro que sí, el formato del día 1 pues va a ser, vamos a estar jugando Team Fight Tactics. Es un juego obviamente de Riot, que se trata de pues poner héroes que te pongan así como que, bueno, vaya, vas formando mana, ganando oro y comprando héroes. Y bueno, esta dinámica, para que todos ya lo conocen, van a ser 3 partidas que se sumarán puntos dependiendo de la posición de cómo vayan quedando en las partidas de Teamfight. Entonces, el primer lugar se va a llevar 8 puntos y así consecutivamente hasta el octavo lugar, que se llevará solo 1. Y hay que tomar en cuenta que la gente que, o bueno, los equipos que logren juntar un dragón de nivel 4 de 3 estrellas, se va a ganar 3 puntos extra. Y consecutivamente también con un nivel 5 dragón. Así que, pues, también cabe recalcar que la última partida de Teamfight tendrán un múltiplo de por 2. Por lo tanto, que la posición de la tabla también puede cambiar con puntos extra. Pero hablando de ya de todo esto técnico, ¿por qué no me platicas, Dianita? ¿Cómo va a estar lo de los premios? Porque mucho bla, 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 pero yo quiero ver qué es el cash. ¿Qué es lo que nos van a dar? Sí, uff, el premio, amigo. El premio está increíble. El primer lugar se va a llevar un setup gamer, valorado en $5,000. Y el segundo lugar, una laptop gamer. Increíble estos premios, de verdad que sí. No sé, ¿ustedes qué opinan de este premio? De verdad que está increíble. No, pues mira, si hubiera empezado yo a hacer streams con un setup así, qué chulada, de veras. Qué chulado hubiera sido en ese entonces. Pero oye, también la laptop se ve sabrosa. Ojalá y por ahí Donald Spice tenga alguna de sobra y pues, ojalá llegue por ahí. Totalmente, estoy de acuerdo. Pero yo creo que es momento ahora de ver a los jugadores. Yo no escucho a Diana. ¿Quiénes nos van a estar acompañando el día de hoy? Bueno, van a ser, como les mencioné, 8 jugadores que van a estar en juego en esta arena. Tenemos a Veli Jarvi, Nevermore, Mike, Víctor, Dosewake, Peperto, Kaiser y Tobix. Oye, increíble. Nice, los nombres están intimidantes, ¿verdad, chicos? Sí, se ven como de pro players, la bueno, verdad. Bueno, Peperto no suena tan intimidante, pero yo confío en él. Siento que es bait, ¿sabes, Roberto? Siento que es bait, como cuando juegas Fortnite, pero sin skin, para, ya sabes. Claro, para engañar al otro y hacerte creer que eres tonto, pero realmente, a callar bocas. Así es. Bien. Ok, vamos a conocer un poquito más acerca de cada uno de estos jugadores. Para que veamos su perfil, de dónde son y demás, y para que ustedes vayan viendo también y anotando cuál va a ser su favorito. Tenemos a Veli Jarvi, que tiene 26 años, es de Colombia, y bueno, ahí pueden ver y seguirlo en sus redes sociales. A ver, niña, cuéntame con quién vamos a seguir por acá. Vamos a seguir por acá, ahorita que me cambien la diapositiva. vamos de a Colombia, nice. Colombia, el parcero, me caes bien, desde ahorita te lo digo. Que nos saque cafecito, ¿no? Sí, algo rico, unas arepitas, unas empanaditas. Oye, tengo ganas de unas empanadas, ¿eh? Muy bien. Ya antojaron. Me gusta. A mí ya me dio hambre, no manches. Sí. Y bueno. Vamos con el que sigue. El que sigue es Nevermore, tiene 28 años, es de México y lo podemos seguir en sus redes como One Nevermore y así.
Así que si juega muy padre, yo creo que sí le voy a terminar dando follow. Eso es importante, nice, está nice. Toda la información ahí por si les interesa. No sé si, Roberto, ¿estás viendo las diapositivas? ¿Nos puedes contar del tercer viendo. Jugador? Claro que sí, cómo no. El señor Mike, oye, este está chavito, ¿eh? Los otros 26, 28 años. Vámonos con el niño de 19, de Colombia también. Y su red social es Always Pelo. No voy a decir su Twitter, más que nada porque no quiero. Entonces, pues bueno, ahí está, Always 9381. Ahí está. Seguimos entonces con el jugador número 4, Víctor, 23 años y también de Colombia. Y ahí está también, bueno, sus redes sociales. A ver, no sé si Ded está ahí viendo también la dispositivo, que nos diga el jugador número 5. Creo que Ded no escucha, ¿eh? Creo que anda arreglando su problema de audio ahorita. Ok. Ah, bueno, Roberto, ¿lo puedes comentar entonces? Está. Es que lo vi muteado. Roberto no quiere que hable. Se llama Víctor, igual que yo, por cierto, ¿eh? A este yo le voy. Este es mi, mi gallo. Igual que tú, se escribe con K. Exactamente, igualito, Víctor. Igualito. Tiene 23 añitos como yo y también es de Colombia como yo. Muy bueno, muy bueno. ¿Y su arroba es VLMP-24 como el tuyo? No, de hecho, no. De hecho, no, eso sí es diferente, amigo. Es que lo que ustedes no saben es que el Dede está participando de incógnita. Es correcto. Y bueno, ¿cuál es el siguiente, muchachonas? Es Dox Wave, tiene 24 años, también es de Colombia y ahí están sus redes sociales. Oye, hay mucho colombiano. Oye, sí, totalmente. Los colombianos son buenos, ¿eh? Son buenos. Wow, 6 colombianos de 8 es lo que nos comentan. ¡Órale! ¡Guau! Wow. Nice, la raza colombiana. Está todo muy bien, mis besitos. Vamos a ver el siguiente. Tenemos a Peperto. ¡Venga, el Peperto! El favorito de Roberto, ya ahí. ¡Venga! Tiene 19 años y también es de Colombia. Ahí estoy viendo en el chat ya todo el mundo escribiendo Peperto por todos lados. Ya estamos viendo el apoyo. Peperto es el bueno. Peperto. Peperto. Me gusta su nombre. Ha sido su nombre, ¿eh? Sí. A ver, seguimos entonces. No voy a cambiar mi arroba. A ver, ¿quién será? A Kaiser, con 21 años de México. Y ahí está también su red social. Kaiser. Qué bonito nombre. Kaiser. Me gusta Kaiser. Suena muy pro. Sí, siento que lo he escuchado antes. Yo también, el perro de un amigo se llama Kaiser, entonces también. Sí. O sea, no es por burlarme de Ruin Kaiser, ¿no? Pero no. Pues, se llama. Sí. Increíble, vamos entonces a ver el siguiente jugador y es Tobix, de 23 años y también de Colombia. Uy, mira, Tomás el Norris, lo pueden buscar en Twitter. Norris es como Chuck, entonces estará enviando alguna... Mensaje subliminal. Ay, nos va a mostrar todo. Qué nervios para saber cómo van a terminar las partidas del día de hoy, la verdad. Exactamente. No, definitivamente ya vieron 8 jugadores que nos van a estar acompañando el día de hoy. Lo van a entregar todo, ya ven, mucha competencia para ganarse el setup de sus sueños valorado en $5,000. Y bueno, los jurados van a estar aquí pendientes de cada una de las partidas, así que... Ahí van a estar pendientes. Venga, ¿no, Dez, venga, Dez, lo tenemos dominado, venga. Ellos van a estar súper pendientes, así que cualquier cosita le pueden chatear y demás. Así que chicos, nosotros nos despedimos de ustedes un ratito y ahora los vamos a ver porque yo sé que ustedes necesitan concentración para las partidas y nosotros vamos a ir a hablar ahorita con alguno de los jugadores también para ir viendo si están nerviosos o si están emocionados y todo eso. Así que chicos, Dez, Roberto... ahorita los vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Nosotros los vamos a estar checando desde allá, ¿eh? Los vamos a estar checando. Exacto, sí. Ok. Uy, qué emoción. Qué emoción. La verdad es que sí me parece emocionante el ver como que todos los chicos, bueno, gran parte de los jugadores viene de Colombia, lo cual quiere decir que hay bastante nivel ahí sobre TFT. ¿Qué será en las partidas siguientes? Porque, oye, o sea... ¿Dónde quedaron mis mexas, la verdad, O sea, bueno, yo como mexa digo, ¿dónde está mi México? Wow, no, sí, o sea, y como nos comentaron, creo que fueron 6 de Colombia, uh-huh. De los 8, o sea, es bastante. Y realmente, como bien dices, para que hayan quedado también los 8, los 6 aquí en lo que es la arena,
Sí, claro. Deben tener un nivel muy, muy alto. Entonces hay mucha expectativa también de verlo jugar. Me emociona también de ver cómo van a ser cada uno de su desempeño. Y emocionada también por el hecho de que qué brutal poder jugar y a la vez tener estos premios épicos como un Setup Gamer, que creo que todos los que amamos los videojuegos es ese goal o esa meta que queremos lograr para poder sentirnos bien y, ¿sabes?, poder jugar cómodo, fresco. Y qué mejor manera que con Old Spice, ¿no? Así es. No, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, Diana, pero al mismo tiempo también me crea como esta incógnita de cómo se sentirán ahorita los jugadores, porque es interesante el jugar, ¿no? Y que seas bueno, tal vez. Pero tener ese peso en la espalda de que te quieres ganar ese setup de $5,000, es que no es cualquier cosa, no es como que una... No sé, no son enchiladas, o sea, siento que eso cae muy fuerte en el estado anémico de las personas y que posiblemente pueda ser un factor de fallo para alguien que le juegue mal los nervios y podría ser el terrible error de su vida, pero no les quiero poner nerviosos. No, mira, yo creo que yo estaría igual, o sea, yo no soy ellos y ahorita mismo se siente esa presión en el hecho de que, wow, como bien dices, ese premio está en juego. Y emoción también de que estás, ¿sabes?, representando dentro de todo a tu país, que lograste entrar aquí a la arena de Old Spice, y qué brutal poder ser parte de eso también. Y sobre todo también me llama mucho la atención que bien mencionas, hay bastantes colombianos, y es como que, ok, todos ellos, y va a ser como genial verlos, pues. Sobre sí. Todo lo mismo que estamos. Yo estoy bien cerquita de Colombia, que estoy acá en Panamá, y qué cool también ver que se tomen en cuenta también estos países en este tipo de evento. Qué brutal, me emociona muchísimo. Y pienso que ahorita que también vayamos a hablar con ellos, de conocer también cómo se sienten, si han estado en alguna y demás, porque si bien es cierto uno que está de este lado acá, viendo también su participación, claro que se vive muy emocionante y se viven todas las partidas muy, ¿sabes?, cardíacas. No me puedo ni imaginar cómo estarán ellos, de verdad. Sí, la verdad que sí. O sea, yo en su lugar nunca he sido pro player como tal, pero siento que al jugar algún torneo o cosas así, quieras y no, te pones un poquito nervioso. Y más si eres de manera, no sé, no tan profesional, pero creo que ahí viene una entrevista con alguno de los jugadores. Eso sí, Diana, ¿verdad? Y vámonos de una vez con Kaiser, uno de los nombres que estuvimos ahí. ¡Ojito! Kaiser, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás muy bien? Emocionado. Emocionado por la final, bastante. Uy, oye, felicidades. No, ya estar aquí realmente es algo bastante grande, así que felicidades. Cuéntame, ¿estás nervioso? ¿Te sientes tranquilo, confiado de lo que va a haber el día de hoy? Respecto a la primera prueba, me siento bastante bien. Es un juego que conozco desde hace tiempo, entonces creo que va a salir bien la primera prueba. Okay. Y para las demás pruebas, porque tenemos que tomar en consideración que son varios juegos, no solamente TFT. ¿Cómo te sientes para los demás juegos? En cuanto a Valorant, siento que es el juego que peor me puede ir probablemente, y League of Legends también es un juego que ya juego desde hace bastante tiempo, entonces no creo que me vaya mal si llego a pasar a la gran final o a la semifinal. Uy, bueno, okay. Ahí estamos con confianza, o sea, hay bastante confianza por parte de Kaiser, y eso es bastante bueno. Cuéntame acerca del premio del Setup Gamer. ¿Estás emocionado? Y es una gran oportunidad para obtener una buena PC y poder jugar los juegos nuevos y también hacer streaming. Vaya, me gusta. Sí, qué padre. Entonces, ¿te gustaría ser streamer en algún momento? Yo creo que si llegase a ganar la gran final, sí. Ay, pues mucho éxito, la verdad. Igual, ojo, si también tienes el deseo y la pasión de ser streamer, siempre es un buen momento para iniciar. Es verdad, y aunque no tengas la computadora gamer, si tienes muchas ganas de ser streamer, digo, no es como que te diga no vas a ganar, no es cierto. Exacto. O sea, échale muchísimas ganas, pero que tampoco sea un impedimento para ti empezar a hacer algo, ¿sabes? Así que...
tú échale muchas ganas y veamos que te vaya muy bien. Exacto. Vale, ¿no? Muchas gracias. En el chat que la gente está apoyando con todo a Kaiser, así que ya saben, si es su favorito, pueden escribir ahí en el chat para que le den más emoción. Así que muchísimas gracias, Kaiser, por la entrevista. Mucha suerte y que vaya con todo en este enfrentamiento de la Old Spice Game Arena. Vale, nos vemos. Bye. Chao. Wow. Oye, pero es importante la confianza, amigos. Sí, de verdad, claro. Eso es vital. En serio, eso es muy bueno. Y vimos que Kaiser pues se siente confiado en algunos juegos. Ya dijo que en Valorant de repente no tanto, pero es como en todos, o sea, no siempre uno puede darlo todo en todos los juegos porque para eso también uno necesita tiempo. Yo la verdad que manqueo bastante, yo no soy tu niña rata. Yo la verdad es que para lo único que soy buena de los juegos que vamos a estar presentando durante estos días, soy buena para el Valorant. Pero más o menos, la verdad, porque no sé, como que los Seek and Destroy me cuestan trabajo, yo soy bien, pues, a lo que voy. Si voy a disparos, puro disparo, pero ese juego necesita estrategia y no soy tan estratega, que digamos. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo y creo que me pasa igual. Pero algo que es interesante también de este formato es eso, o sea, precisamente no es solamente una categoría, sino diferentes categorías en donde se va a ver el desempeño de cada uno de los jugadores como gamer versátiles en cada una de estas categorías, y eso va a estar súper interesante de poder ver, porque de repente cualquier cosa puede pasar. En algún momento puede que le esté yendo súper bien, pero de repente en el otro, uy, flaqueó un poquito, y así se va. Y pues creo que esto va a estar muy interesante de ver. Van a ser 4 días y esperemos que ustedes nos estén acompañando durante estas transmisiones que van a estar épicas, ¿verdad? Sí, claro que sí, va a estar súper épico. Y lo que más me llama la atención es pues a ver lo demás, o sea, como que hablar con los demás jugadores para poder interactuar con ellos. Pero también, amigos, lo que me gustaría saber es qué piensan ustedes, así que no lo pueden decir a través de las redes sociales usando el hashtag Huele a Gaming Legend. Todos los tweets los vamos a estar leyendo, así que Escriban como locos pa leerlos, ¿no? Básicamente. Oye, sí, porque queremos leer sus tweets acá, queremos comentar cómo están en la transmisión, a quién le van, si ya vieron quién va a ser su favorito. Igual en la página de Old Spice Game Arena pueden ver también ahí toda la información. Y queremos saber quién va a ser su favorito en esta transmisión de la Old Spice Game Arena. Así que, bueno, yo creo que es momento de arrancar de una vez con el juego, amigos. Va a estar increíble. Estoy emocionadísima. La verdad es que yo también estoy muy emocionada y vemos a los campeones. Bueno, ahí ya hay una partida empezada. Bueno, varias, ¿no? Podemos ver que están justamente en las primeras fases donde es muy importante la economía y saber qué campeones escoger. Bueno, conforme te van saliendo en tu mazo, ¿no? La verdad es que, pues, qué nervios. Ni siquiera estoy jugando y ya estoy nerviosa. Verdad, no, sinceramente, no, y algo que me parece súper bonito de este tipo de juegos, que siempre me ha llamado muchísimo la atención, es toda la estética que maneja el juego, los colores, cada uno de los personajes. Incluso también, ¿sabes? La musicalización es mágico, de verdad. La verdad es que, mira, no te voy a mentir, pero Riot tiene su magia con sus juegos. Siempre es muy acertado en cuanto a la ambientación musical, como lo mencionas. A mí, en lo personal, por ejemplo, TFT me parece un juego, bueno, tan puede ser estresante tanto como puede ser relajante mientras vas eligiendo campeones y jugando de chill, ¿no? Pero pues ahorita estamos en una competencia donde vemos que se están dando en la Mauser precisamente para ganarse ese premio que está muy grande. Totalmente, ¿no? Y obvio que los chicos van a entregarlo absolutamente todo. Tuvieron tiempo también para prepararse. Van a estar
sabes, dándolo todo. Creo que el tiempo fue vital también, de que si de repente en alguna de las categorías no le estaba yendo muy bien, de poder practicar o tal vez perfeccionarse mucho, mucho en uno o tal vez en dos que son similares y poder darlo con todo. Exactamente, aunque bueno, vamos a tomar también en cuenta que el juego como tal te va mostrando cartas de manera aleatoria. Entonces, pues tú tienes que estar como al pendiente. Bueno, creo que también es como, podríamos decirlo, tal vez un 75% de habilidad y lo que queda de suerte. La verdad es que no soy buena en matemáticas, así es que por eso no dije cuánto era el porcentaje. Yo tampoco, así que yo no me puedo apoyar tampoco. Entonces, siento que es más que nada como esa situación. Sin embargo, pues ahora sí, como la loca de los horóscopos que soy, te voy a decir que pues lo que es, y pues si ya ese top era para ti, pues ya te van a salir las cartas que tienen que ser, ¿no? Aunque, pues vaya, que ganes una partida o el día de hoy no significa que te vayas a llevar completamente pues el setup, ¿no? Porque también vienen otra serie de videojuegos que vamos a estar también viendo en competencia con los otros jugadores. Totalmente. Y yo quiero en el chat que la gente me diga si juega este juego, cómo le va, si lo hace bien o tiene que manquea. Queremos leerlos. Yo sinceramente, yo nunca he jugado TFT y la verdad creo que igual como habías comentado, Niña Rata, o sea, a mí este tipo de juegos se me dificulta muchísimo, en verdad. O sea, siento que tiene bastantes elementos que tal vez, bueno, o tal vez no sé si hay alguien en el chat que me quiera introducir en el juego también para poder, ¿sabes? Que sea un poco más fácil para mí para entenderlo. La verdad es que creo que cada juego tiene cierta complejidad. Las dinámicas de TFT no son tan complicadas. Yo creo que lo que realmente podría llegar a ser complicado es pues que te salgan los campeones que necesitas. Por ejemplo, cuando juntas tres campeones de la misma, o sea, iguales, puedes hacer uno de nivel 2. Que, por cierto, creo que es algo que mencioné de puntos extras. Que si juntas un dragón de nivel 3, de 3 estrellas, te dan ciertos, creo que son 3 puntos extra dentro de la partida. Y para lograr eso, pues tienes que juntar otros 3 de la misma categoría para juntar, vaya, o sea, irlos acumulando, ¿sabes? Entonces, sí, creo que más que nada es como un poquito más de suerte. Y definitivamente, pues que vaya suerte con los jugadores, ¿no? Porque yo, o sea, yo no tengo muy buena suerte, que digamos. ¿Tú tienes buena suerte? Uy, la verdad, no. Tampoco tengo buena suerte, pero lo importante, yo siempre le digo al chat que lo importante es poder pasarla bien, divertirse y bueno, pues que lo que pasa en las partidas, pues no importa. Sí, bueno, creo que es importante, ¿no? O sea, lo más importante es divertirte y, bueno, también para las personas que ganen o pierdan, pues es una experiencia más en su vida, y si se quieren dedicar, no sé, a ser pro players de cierto juego, pues ya tener un poquito más de conocimiento de cómo se maneja. También creo que les da un poquito de currículum el estar viendo qué juegos y qué competencias has estado, ¿no? Entonces, pues sea bueno o malo el resultado para cada jugador, creo que lo más importante es que siempre hubo jajas. O bueno, exacto, eso espero. Sí, totalmente. No, y es como en todo. O sea, obviamente, por mi lado, pues que soy streamer, siempre también intento buscar la manera de que sea entretenimiento. Claro que hay algunas cosas que me gusta hacerlas un poquito competitivas, pero el mayor peso es entretenimiento. Pero sabemos que estos chicos que están aquí, obviamente quieren, por decirlo así, como bien mencionaste, pues también tener ese currículum de haber participado en la All Spice Game Arena, estar aquí, eso es, yo lo veo ya como un premio gigante, la verdad. Sí, ser claro, uno de los 8 que están aquí, ¿verdad? Sí, claro, creo que es muy importante también tomar eso en cuenta, porque, bueno, fueron 5 países los que estuvieron participando. Si no mal recuerdo, fue México, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Creo que estoy bien. Y
Sin embargo, al momento de ahorita solo vemos a muchos colombianos y par de mexicanos. O sea, siento que ya lograr pasar ese primer filtro, porque también cabe recalcar que no es como que llegaron y aquí ya está, ¿no? Sino se estuvo haciendo un filtro desde hace casi un mes y vaya, o sea, lo lograron. Es un logro y pues siempre hay que tomar todo como si fuera una victoria, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y eso es algo que realmente ayuda muchísimo. O sea, de decir, oye, participé, estuve aquí, increíble. Oye, estamos viendo sí. que en el chat la gente está apoyando ahí en Twitter. Dice Dori Dori Chan, dice vamos, Kaiser. Oye, ya ven, para que aparezcan también en la transmisión, utilicen el hashtag Huele a Gaming Legend para poder leerlos acá. Que nos acompañen durante esta aventura épica. Así es, yo ya soy fan de Dori Dori Chan porque traen una foto de mi hermosísima Lana del Rey. Entonces, yo soy top. Bueno, no soy top, más bien ella es top porque dije que no soy top. Pero sí, así es que amigos, no se olviden de enviarnos los tweets a Huele a Gaming Legend usando ese hashtag. Y si quieren taguear, taguenos a las dos para que también los podamos leer. Y pues no se olviden de siempre estar oliendo chido con Old Spice. Oye, sí, eso es súper cool. O sea, nada como un gamer que huela fresco, que huela bien, que huela a Old Spice. De verdad que eso es épico. Así es. Oye, hablando de oler épico, me acordé ahorita. No sé qué tan cierto sea y también esto es puro... pues entretenimiento, este comentario, tómenlo como entretenimiento, pero por había escuchado que en las convenciones ya van a estar, o sea, convenciones como de videojuegos o cómics y tal, que van a estar multando si hueles mal. Oh. Así que no estoy segura, amigos, pero sí, pues ya saben que usar, amigos, Old Spice te quita el mal olor y te hace sentir fresco. Muy Oye, de importante, pana. Exacto, importantísimo, ya saben. Ahí siempre tenerlo cerquita de ustedes. Nada como un gamer bien fresco, así que... Y para que ganen las mejores partidas, obvio. Claro que sí. Oye, y ahora vemos que están acomodando... Bueno, no sé si viste, pero este jugador juntó dos héroes del mismo... O sea, dos héroes iguales, podríamos decirlo, gemelos, para subirnos al nivel 2. Y ahorita se están dando en la Mauser. No, veo que está medio bien de como, o sea, está no tan bien de economía, pero vaya, ya tiene ahí sus campeones de otro nivel y pues van bien. Hasta el momento creo que no hemos visto ninguna eliminación, lo cual me hace pensar que vamos bien, vamos en la partida 5 de 5 aparentemente. Uy, sí. 5 de 5, amigos. Y yo la verdad que no sé ustedes en el chat, pero me gustaría saber si ya tienen a alguien que quieran apoyar, si hay alguno de los chicos que está participando, si es del país donde son ustedes también. Ya vimos que hay de México y Colombia, queremos saber de dónde son también para leerlos y que nos digan de dónde son para también ir viendo a quién están apoyando ustedes. Exactamente, estaría muy padre saber qué opinan y pues obviamente compartir ideas, ¿no? Por ahí ya vemos un dragón nivel 1, lo cual es interesante. ¿Será que logre juntar el dragón de nivel 2, que diga 3, porque es el 3 que te otorga 3 puntos? También vemos en el marcador que va 3-1, así que qué interesante se está poniendo la partida y eso que apenas va comenzando. Uy, totalmente. Estas partidas siempre son bastante extensas, ¿verdad? Sí, claro. Son extensas principalmente por el tiempo de farmeo y así, pero pues vaya. Esperemos que se mueran pronto todos, ¿no es cierto? no es cierto. Pero... Miren, ya están también subiendo de nivel. Vemos que 8, a ver, espera, porque aquí teníamos el nombre de los jugadores. Old Spice 8 es Tobix. Acaba de subir a nivel 6.
lo cual está muy bien. Te explico tantito. Para que puedas tener mejor daño dentro de los... o sea, dentro del juego, tienes que ir subiendo de niveles con tu dinerito, ¿no? Que te dan ahí. No sé si alcanzas a ver que dice comprar XP y actualizar. Actualizar creo que es para la tienda y comprar XP es para ir subiendo de nivel. Por ejemplo, en este momento estamos viendo... no veo el nombre de este jugador, pero es nivel 5. Entonces, entre más llegues a alto nivel, pues mayor daño generan tus campeones. Entonces, vemos que alguien ya alcanzó el nivel 6 y quiere decir que lleva una delantera que es Tobix. Así que, pues, sí, le está dando, ¿eh? Porque Kaiser era el que estaba diciendo que estaba confiado, que tenía mucho tiempo jugando esto. Pero, pues, honestamente no lo veo subiendo de nivel, ¿eh? Sí, es que hay que ir viendo también para ver cómo va a ser el nivel de cada uno de ellos, ¿no? Porque, como bien Kaiser mencionó, que en este juego sí le iba bastante bien, pero, vamos, o sea, no sabemos cómo será el nivel también de los otros chicos que van a estar participando. Así es. Pues... hasta el momento solo tengo conocimiento de que hay niveles 5 y como comentaba Tobix es nivel 7 hasta ahorita y ya no he visto más niveles altos aparte de Tobix, ¿no? Vemos también en racha de puntos a Belly Jarvi. Y a Peperto también va con ventaja, tiene 96 y acá también vemos a Mike, que pues va en tercer lugar como de la tabla, entonces eso se ve interesante. En la delantera está Peperto, sí es Peperto, ¿no? El 12. Sí, Peperto va en la delantera. Entonces, aquí vemos que están seleccionando estos campeones. Una vez que seleccionas uno de estos campeones, ya no lo puedes cambiar. O sea, si tocas a otro por accidente. Y obviamente te tienes que poner bien perritz, porque si no, te ganan al que tú quieres. Y pues eso no mola cuando estás en una competencia, ¿no? Totalmente. Y para que la gente que está en el chat sepa, porque estamos viendo que en las cuentas que aparecen a la derecha, les voy a estar mencionando rápidamente, todas dicen All Spice Arena con diferentes números, pero el número 6 es Belly Jarvi, el 7 tenemos a Kaiser, el 8 a Toby, 9 a Victor, 10 Nevermore, 11 Mike, 12 Peperto y 13 Dos Web. Así es, así que vamos a ir viendo en la cámara en la pantalla cada de los jugadores y seguimos otra vez en el juego 1. Estamos en otra ronda. Vemos que, por ejemplo, este jugador que está en nuestra pantalla, si me podrían confirmar quién es, sigue nivel 6 y seguimos viendo a Peperto en la delantera con 96 puntos. Uy, sí, no, y está dentro de todos los primeros, están, yo creo que bastante ahí cercano. Uh-huh. Ya después ya, bueno, vemos ya la última posición con 52, pero dentro de todos se están manteniendo ahí bastante con puntajes bien parejos. Sí, ¿no? Sí. Están parejos. No tienen tanta diferencia de puntos los últimos 4 lugares. Lo cual, digo, en lo personal creo que podría ser una ventaja. Pero hay que tomar en cuenta que el día de hoy me parece que no va a haber eliminaciones como tal de jugadores. Entonces podría ser como que estamos en una safe zone dentro de este juego y simplemente sería como para acomodar a los jugadores dependiendo de sus skills aquí en PFT, y que lo bueno o más bien lo más pesado podría ser es que sea mañana, ¿no? Podría ser, ¿o tú cómo lo ves? Yo pienso que sí, o sea, pienso que aquí justamente bien como mencionas, el primer día, bueno, también va a ser, ¿sabes? Para que
los chicos vayan viendo también el nivel y demás, pero ya yo creo que de mañana en adelante la cosa se puede poner un poquito también más complicada, pienso yo. Sí, creo que a partir de mañana empieza la agresividad. Ahorita siento que están como viendo cómo se acomodan. También vamos a tomar en cuenta que, bueno, TFT es básicamente estrategia. Entonces, estrategia y suerte. Y los demás juegos, bueno, LOL también creo que es estrategia, pero también es como que estar más reaccionando, o sea, como que requiere un poquito más de game sense, ¿sabes? Y por supuesto, Valorant requiere muchísimo más de game sense y un poquito más de habilidad, porque si no puedes apuntar, o si alguien es más rápido que tú, pues ahora sí que te va a terminar eliminando, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, definitivamente las partidas de Valorant también van a ser bien interesantes por eso, o sea, de que va a haber también, ¿sabes? Ese combate táctico que caracteriza también a Valorant, y de ver también cómo será la, ¿sabes? La proyección de cada uno de estos gamers en cada una de estas categorías que van a estar aquí en la game, en la Allspice Game Arena. Así es. Podemos ver que ya empezó otra vez el combate. Vamos en la partida 4. Ah, no es cierto. Vamos viendo que va ganando 4-1 este jugador nivel 7. Y honestamente, bueno, me parece interesante cómo es que ya a partir de las rondas anteriores ya se están dando fuerte. Ya vemos más campeones en línea y más campeones, bueno, dentro del tablero. Se están pegando duro. Sí, totalmente. De verdad que se ve como más acción y todo. Yo pienso que iban de menos a más. Uh-huh. Sobre todo también porque, vamos, o sea, ya vimos los chicos también van a entregarlo todo. Y vimos ahí que Kaiser, como había mencionado, que se sentía muy seguro. Sí. Que se sentía muy seguro que pues, jugaba el juego. Está interesante también ver a los otros chicos, que bueno, no tuvimos la oportunidad de hablar con todos, pero estoy segura que también igual están igual de emocionados, igual de entregados para darlo todo el día de hoy. Estamos viendo ahí que Kaiser, con el que estuvimos hablando, está ahorita mismo con 70 puntos, ¿cierto? Así es, 70 puntos en el marcador. Y vamos viendo cómo tienen rachas de puntos ahorita. Estamos, creo que, en fase de preparación. Lo cual a mí me hace pensar, vaya, se están pegando duro. No están teniendo piedad de nadie. Y, por supuesto, yo tampoco lo tendría, porque está en juego un setup valuado en $5,000. Lo cual lo hace aún más fuerte. Vemos que empieza la partida y pues tenemos un, o sea, daño continuo dentro de la partida de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la imagen de los jugadores. Ah, ¿de cuál número? Es que no veo el número del amarillo. ¿Dónde está? Bueno, el número del amarillo, del 7. Ajá, creo que sí, del 7, es que nos cambiaron Kaiser. Era Kaiser, entonces. Pues veíamos que Kaiser estaba con buenos campeones. Y también en este tablero estamos viendo que están ahora en momento de planificación. Ya juntaron un dragón grandote. No, ya subió a 6, nivel 6 y... Uh-huh. Y ya quedó, subió de posición también Kaiser. Está agarrando fuerza. Más vale que agarre fuerza, porque pues está en el segundo lugar. Pero yo quiero que vaya por el primero, porque okay, ya tenía tiempo jugando. Entonces necesitamos ver que realmente se ponga las pilas y pues le dé, ¿no? Para que también se vuelva streamer. Empezando con un setup de $5,000 está muy bestia, ¿no? Está padrísimo. Totalmente. Y hemos visto también que, bueno, Perto no ha bajado de ahí. No, o sea, se ha mantenido top. Así es, Perto se ha mantenido top, lo cual
quiere decir que domina bastante bien el juego. Sin embargo, ¿será también capaz de dominar los juegos siguientes? Esa va a ser la gran pregunta. Sí, exacto. Claro. Sí, o sea, es que imagínate, o sea, yo conozco gente, no sé si te ha pasado, pero yo conozco gente que juego que juega, juego que es buena o bueno. Sí, o sea, sí, yo conozco. No puedo en todos, pero hay gente que sí la da en todo. Sí, yo sí conozco, solo conozco una persona así, que lo invitas a jugar algo, es, no es cierto, conozco dos buenas personas, pero una de ellas es el mejor jugador de Smash del mundo. Entonces, bueno, podrías imaginarte que también es bueno en varias cosas, ¿no? Pero hablando de este chico que se llama MK Leo, que por cierto estaba representándonos en torneos en los últimos días, que también los va ganando, es buenísimo en todo. O sea, hemos jugado juntos otros juegos de disparos y de verdad es que juego que juega, juego que es bueno. No puede dejar de ser pro player, no lo entiendo. Y yo no entiendo, o sea, yo soy manca en todos los juegos, de verdad. Ya ni me pasa. Me pasa. Pero sí, o sea, puede ser que quien quita a Peperto sea ese amigo que todos seguramente tenemos, que es bueno en todo. Entonces, va a ser interesante poder verlo desempeñarse en las siguientes categorías que vamos a tener durante estos días acá en la arena de All Spice. Entonces sí va a estar bien interesante ver o quita las cosas. Yo pienso que como en todo, yo pienso que se puede ir variando y de la nada puede, ¿sabes? Sí, claro. Siempre existen los plot twist dentro de las competencias. Que vaya, o sea, tú puedes creer que va un jugador muy bien y que la está rompiendo y todo va perfecto, pero nunca falta un factor sorpresa o un factor X que hace que las cosas cambien drásticamente, ¿no? Al menos por ahora siento que puede que suceda algo así en estas partidas. Sí, totalmente. Sí. Me llaman la atención estos personajes, todos grandotes. Se ven súper bonitos, pero peligrosos. Sí, ¿verdad? O sea, como que, no sé, como que me dan ganas de tocar, por ejemplo, a este dragón morado que estábamos viendo. No sé por qué, pero a mí me da la... pues la idea de que tiene como la piel tipo de textura de delfín. ¿Alguna vez has tocado un delfín o un pez? No, nunca. Bueno, un pez sí, pero un delfín nunca. Siempre tuve ese como sueño de poder hacerlo, pero... Ya, bueno, se siente como si fuera como seda mojada. Así siento que se siente, más o menos. No, se ve súper cute. Me recuerda mucho a las chanclas estas peluditas que nos mandaron con el kit de lo que estábamos vestidos hoy. Sí, algo sí, como justo. Están, por cierto, muy cómodas las chanclitas, de verdad, ¿eh? Totalmente. Ahora me la paso con ella, tú me la quito. Sí, y más. Una gamer fresca y con patas de dragón. Sí, se ven muy bonitas. Por cierto, amigos, recuerden enviarnos sus comentarios de lo que están viendo ahora mismo en la partida. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son sus expectativas? A través del hashtag #HueleAGamingLegend. Y pregunta para todos los que nos están viendo: ¿ustedes han usado pantuflas de garritas? ¿Sí? ¿No? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Me gustaría leerlos, chat. Pero la gente se quedó loca ayer que yo las mostré. Todo el mundo quedó loca con esas pantuflas y es que están muy cool, o sea, son, sabes, nunca, creo que nunca había tenido unas pantuflas así como tan grandes y tan extrañas. Ajá, están como que super fluffy, me gusta mucho eso. Sí, totalmente. No, y la bata sí. También está super cool. Está super cool, la verdad es que no te voy a mentir, pero metí a lavar mis toallas y me metí a bañar y dije, hostia, ¿y ahora con qué me seco? Y dije, hombre, esto tiene pinta de que puede funcionar. La usé para salirme de bañar y estuvo muy buena, ¿eh? Aunque... Sí, porque es como eso, ¿no? Es como una toalla bata... Ajá, sí. Suavecita. Y está muy, muy calientita. Y más que yo ahorita estoy enferma del cobicho, pues me funcionó muy bien, ¿eh? La verdad. Sí, esperemos que te recuperes prontito. No, pues fíjate que no me ha pegado, o sea, tan fuerte, o sea, sí me siento como que cansada, pero, o sea, ni siquiera pensé que fuera cobicho, o sea, en verdad yo pensé que
era como dolor en la garganta y nomás, pero pues. Pero pues ya, digo, lo bueno es que al menos no me pegó tan duro, ¿no? Como pues a otras personas, pero pues así sí, las cosas. Estás fresca. Sí, ahora es que, ¿sabes qué? Mi secreto fue usar Old Spice y por eso no me pegó duro el COVID, así es que amigos, úsenlo, puro de COVID, no es cierto, si tienen COVID vayan al médico. Exactamente, amigos, ya recuerden también utilizar el hashtag WellAGamingLegend en el Twitter para poder leer todos sus tweets, para que salgan aquí en pantalla y podamos interactuar con ustedes. Y recuerden que también la Old Spice Game Arena es esa arena donde todos los gamers más frescos están participando en estos eventos épicos y que ustedes también son parte de esta épica aventura. Así es, mira, vemos aquí un tuit de Robert Robeserto. Huele a Gaming Legend, lo que juega Peperto de locos. Definitivamente, sí, bro. O sea, Peperto lleva en el top 1 desde que empezamos y no ha bajado de 96 puntos. O sea, y vemos que hace rato no llevaban tanta diferencia y estaban más o menos balanceándose por los 60, 70 más o menos. Y ahora vemos la decadencia de Pum. Ya vemos a dos jugadores eliminados que son nada más y nada menos. Tienes Duskwave y el nuevo es Victor. Sí, y ya correcto. Está por perder. Pero así, ya nada de perder. ¿Cómo se llama? El 8 es Tobix. Tiene 13 puntos. Sí, ya está. Están dying muy, muy duro, ¿eh? Está fuerte el asunto. Pero exacto, o sea, ya hemos visto que Peperto tiene su barra. Tiene su gente, seguramente también tiene su barra de Old Spice. Pero tiene su gente que lo está apoyando tanto en Twitter, en el chat también, y ese tweet me pareció como que ya conoce también de cómo juega de loco Peperto. Sí, definitivamente se ve el nivel de Peperto, porque simplemente no ha bajado de puntaje, ¿no? Y todo el tiempo lleva estas flamitas. Bueno, ahorita ya se los quitaron. Ojito, que le acaban de meter un buen daño y le quitaron la racha de puntos. Bajó a 80, lo cual es considerable. Ahorita vemos que están en etapa de selección de ¿cómo se llama esto? Se me acaba de olvidar. De ¿cómo se llama? De origen, están seleccionando origen. Entonces tenemos que ver, estamos esperando, pero justamente vemos en la puntuación que aún así que le dieron un buen baje en su puntaje, no le afectó como tal, ¿sabes? Exacto. Sí, o sea, se ha mantenido súper bien, definitivamente. Así es. Y yo pienso que eso de como lo esté haciendo, y que sea la primera, ¿sabes? El primer juego, el primer día, que te posiciones de esa manera, intimida. No, y más que topa a Mike, que lo vemos ahorita en pantalla, tiene uno de vida. Entonces, este está un suplido. O sea, literalmente le dan un golpe y bye, tío. Sí, cañón. No, qué sad. Así es, entonces tiene que ponerle, pues, ahora sí que mucho, mucho, pues, empeño en este momento. Lo vemos correr de allá para acá, de allá para acá, porque su vida peligra, ya. Ya no peligra, ya se murió. Menos se fue. 15, sí, dice, y se marchó. No. Así es. Pero, bueno, ahora vemos en este 7 a Kaiser. Kaiser igual tiene muy poquita vida, tiene 16 de vida. ¿Sí es Kaiser? Sí, ¿no? Kaiser es el de la posición 26, el de tercero. Ah, ok. Ah, no, entonces no era. ¿A quién está? Ah, ya estamos viendo al 9, que es Víctor. No es cierto, este es el 12. O me los cambian o estoy loca, amigo. Una de dos. Creo que me los cambian.
Oigan, no me muevan tanto la pantalla que me mareo, no es cierto. Sí, es que justamente, bueno, tenemos, para que también el chat vaya viendo, el de Old Spice Arena 12, tenemos a Perto, uh-huh. Old Spice Arena 6, a Belly Jarby, el 7 es Kaiser, el 10 es Nevermore, el 11 es Mike, el 8 es Tobik, el 13 Dothway y el 9 Victor. Así es, vemos a Nevermore, me parece que es el 10. Sí, justamente, subir de puntaje, ya nada más quedan los 4 jugadores, de los cuales solo uno va a salir victorioso. A este punto, la verdad es que sigo teniendo confianza, tal vez en el Peperto. Sin embargo, no me gustaría darle la maldición del caster, así es que mejor me callada. Sí, eso es peligroso, ¿eh? Es peligroso decir los favoritos y todo lo demás, porque después quedamos nosotros tristes porque le tiramos, como dicen por ahí, sal. Así es, sí me pasa, ¿eh? Así es que yo... Desde ahorita les comento que no tengo favorito porque no le quiero echar la sal a nadie. Y pues ya estamos muy, muy prontos a terminar la partida. Sin embargo, pues no sé. ¿Tú qué piensas ahorita? Ya son literalmente lo que queda de la partida. Ya es casi nada, ¿no? Ya que ahorita... es que me impresiona muchísimo cómo realmente se ha mantenido el Peperto. Uh-huh. Creo que, o sea, si empezó de esta manera, me deja pensando que las siguientes igual se mantendrá de esta manera. Entonces, creo que tiene mucha fuerza en el sentido de que se ha mantenido, creo que no ha bajado absolutamente nada, a diferencia de los otros jugadores. Y, wow. Como bien dijiste, no quiero tampoco tirarle mala suerte a nadie, pero me ha parecido increíble la manera en cómo ha proyectado todo en estas partidas. Así es, también podíamos verlo en la pantalla con sus dos dragones nivel 3, me parece. Entonces, si están logrados a nivel 3, ya se llevó 6 puntos de... Pues ahora sí, como de cortesía, podríamos así decirlo. Y esto lo podría poner en una posición dentro de la tabla de puntos de manera bastante favorable para él. Totalmente. Sí, saluditos a toda la gente que está en el chat, saluditos para, no sé, Javi, Jerby, Gabo, Adam, Prodigy, saluditos Mysterious, toda la gente que está por acá, chicos, gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren que su tweet salga en la transmisión, pueden utilizar el hashtag Huele a Gaming Legend. Pueden mandar su tweet con su favorito, qué les está pareciendo la transmisión, para poder leerlo en pantalla. Así es, nos encantaría saber qué es lo que están pensando y cómo ven a pues Peperto, bro. Peperto, una bestia del TFT, la verdad. En verdad me parece muy, muy top. Vemos ahí los dragones. Mira nomás los dragones que tenemos aquí. Y pues vamos a ver qué tal resulta la partida, ¿eh? Yo ya veo un campeón. Ahora sí creo que es muy difícil que Kaiser y que este, ¿cómo se llama? Nevermore remonten de alguna manera. Sí, yo creo que ya se quedaron así. En primer lugar podría ser presuntamente Peperto, después ya Kaiser y Nevermore. Sí. Ahora mismo pues solamente le quedan súper poquita vida y Peperto lleva más del 50% de su vida, lo cual es básicamente una muy buena pues ventaja, ¿no? Totalmente. No, sí, yo pienso que ahorita mismo está súper complicado que puedan remontar de esta manera. Así que me ha impresionado muchísimo, de verdad, que y no solamente nosotros, vimos ahí también en el Twitter que la gente
estuvo apoyando a Peperto y diciendo qué nivel que tiene Peperto. Sí, así es, aquí en el chat dicen Peperto es top tier. Definitivamente me parece que escala en S 100%, porque se ve que juega bastante cool, Honestamente, sí, va muy bien. A ver si se, no sé, nos quiere regalar unas clases, ¿no? Para jugar PvP. Totalmente, oye, eso sería buena idea. Todos queremos que Peperto nos enseñe a jugar. De verdad que ha sido increíble esta participación que ha hecho el día de hoy. Y este es el primer día, amigos. Hay que ver también cómo va a ser su participación en las siguientes categorías que vamos a tener acá con ustedes. Así es, y creo que es muy importante, viéndolo de manera estratégica, que si eres muy bueno en un juego, explotarlo por si no eres tan bueno en otro. Esperemos que Peperto se rife en todo, y más porque pues va muy bien de puntos. Todavía conserva, bueno, ahorita le acaban de dar un buen moquetazo que le bajó hasta 42 puntos de vida. Pero si vemos a comparación de Kaiser y de Nevermore, vemos que los dos están a 5 puntos de ser eliminados, dándole así la victoria completamente a Peperto. Así que dicen en el chat, no le entiendo al TFT, pero qué grande el Peperto. Estoy de acuerdo también con ese comentario. Team Peperto, dicen en el chat, oigan, hashtag Team Peperto. O sea, sí está muy top, está muy top. Ya. Es verdad que sí, oye, no te ha dejado absolutamente nada. Él está que quiere su setup gamer más fresco y el setup de sus sueños, así que él va con todo y no los ha demostrado. Así es, y vamos a ver que ya se da la eliminación de Nevermore. Kaiser está a 8 puntos de vida, literalmente. Ya no lo toques, Peperto, ya está muerto, ya déjalo. Quedó a 3 de vida. Wow, estuvo heavy eso. Sí, ya la próxima partida está más que dicha. No hay manera en que se pueda, pues, cambiar de lugares, ¿no? Estamos viendo que simplemente Peperto. Dice en el chat, ya déjalo, ya no respira, por favor. Wow, ha sido esto fuerte, amigos. De verdad que Peperto ha sido increíble. De verdad que estamos muy asombrados con el nivel que está manejando el día de hoy. Exactamente, la verdad es que sí estoy asombrada. Y pues otra vez estamos en etapa de planificación. Yo no sé, deberíamos decir, no, ya para qué, ya sabemos que ganó. Ya sabemos que ganó Peperto. Peperto, exacto, el Team Peperto, amigos, ya saben, dándolo todo para poder ganarse el setup gamer de sus sueños valorado en $5,000, amigos. Esto es increíble. Recuerden que ese es el premio de la Old Spice Game Arena y el segundo lugar, una laptop gamer, también que es un excelente premio. Sí, la verdad es que, oye, qué interesante sería ganar esa cantidad de dinero, o sea, bueno, no como tal del dinero, pero, o sea, imagínate, no sé, tener una PC con una, no sé, 3070 o una 3080, si te alcanza sin problemas con $5,000, ¿no? Totalmente, no, y definitivamente que, ¿sabes? O sea, que te lo ganaste jugando un juego que estás disfrutando y en una competencia en donde demostraste ser el mejor, eso no tiene precio, de verdad, que es increíble. Por ahí me preguntaban que cuántos son $5,000 en pesos, amigos. Son aproximadamente como 103,000, más o menos 103,000 PG coins. Para aquellos que se preguntan cuántos son $5,000, pues más o menos son eso. Así es que imagínense, hasta podrías, no sé, es que las posibilidades son infinitas, chat. Son, simplemente no lo entenderían. Tampoco se lo vamos a explicar.
No, pero mira, ahí el chat dice, un setup de 5000 tiene que ser God. Totalmente, sí. Estoy de acuerdo con eso también. Esta partida creo que va a estar bien interesante porque creo que estuve viendo que aquí está un poquito medio reñido, ¿cierto? Sí, aquí está un poquito reñido. Vemos que, pues, o sea, se están dando con todo. Vemos los marcadores de la vida de los héroes del lado derecho, me parece. Sí, es derecho, ¿verdad? Sí. Y pues, sí, simplemente Peperto. Simplemente. Uy, amigo. Dios. ¡Bien, Peperto! ¡Aplausos! ¡Aplausos a Peperto! Nunca me decepcionó. O sea, estuvo increíble, de verdad que esto estuvo... No, espera, dice Nevermore. ¿Nevermore? Nevermore, sí. Fue el ganador de esta partartida. Con un comeback. Y por eso te había comentado que estaba como súper reñida. Porque había visto los puntajes que estaban bien, que creo, si no me equivoco, estaban 19 y en 12 o algo así. Y yo como que... Sí. ¡Ah! Esto estaba un poco reñido, pero... pero te das cuenta que sí, creo que sí fue la maldición del caster, porque yo no ya la mal, ganó. Voy a sentir un mal. Wow, increíble. Vamos a ir con los jueces para que nos den su opinión de esta partida, amigos. Chicos, por favor, díganme sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¡A la madre! Mira, yo estaba... Sí, pero yo estaba confiando en Peperto, lo hizo increíble, pero de todos modos, pues nada, ni qué decirte, Nevermore lo hizo muy bien. Hizo un comeback inesperado, sí, como durísimo, les comenté. Siempre pasa que hay un factor X que crea un plot twist, increíble. Sí, totalmente, estuvo Me increíble. Me duele por Peperto, pero... ¿Ya qué? Peperto tenía todos sus fans en el chat, en Twitter, sí, en todos lados. Roberto por acá también. Y uff, al final, amigos. No sé si fue nosotros que le tiramos mucha, ¿sabes? Mucha sal y me voy a sentir mal porque estamos Peperto. Sí. Hostia. Yo nos culpo completamente a nosotros. Ay, sí. No puede ser. Pero estuvo muy buena. Y esto es que es apenas la primera partida. Hay que ir viendo cómo van los chicos en las siguientes. Todo puede pasar. Estuvimos hablando con Kaiser, que dice que él se sentía muy, muy confiado, que jugaba totalmente el juego. Pero al final del día también ya vimos el nivel de los otros chicos y pues cualquier cosa puede pasar. Bueno, tampoco le fue tan mal a Kaiser, ¿eh? No, para nada. Pero realmente a lo que me refiero es eso, o sea que justamente no habíamos hablado con los otros chicos y él se sentía muy confiado, él decía, yo estoy con este juego, lo he jugado, el que no le iba muy bien dijo que Valorant, pero como van a ser varios desafíos, creo que va a ser súper cool poder ver el desempeño de cada uno de ellos en los diferentes juegos. Ah, ok, entonces ellos van a estar participando en todos los juegos. Sí, exacto. También les toca mañana el Valorant, todo lo demás. Okay. Pero yo pensé que eran diferentes personas. Ok. No, no es. Sí, eso va a ser lo interesante, porque de repente se te da que, bueno, puedes jugar todos bien, pero de repente puede ser manca como yo, que pues no le va muy bien en todos. Sí, justo. Pero pues vamos a ver qué tal. ¿Tienen algún favorito? ¿Ustedes? Híjole, pues mira, yo iba muy Peperto, pero yo siento que creo que fue el primero en morir, el Dust Wave, no sé, pero siento que puede remontarla, siento que le fue muy mal en varias cosas y siento que a él solito puede irla remontando un poco. ¿Quién era el otro mexicano? Porque era Kaiser y luego había otro mexicano, ¿no? Sí, eran dos, ya te confirmo. Yo me voy a quedar con Kaiser, porque siento que él sí puede remontarla. Nevermore y Kaiser. Sí, yo te digo, Nevermore, Dosway y Peperto son como mis gallos. Yo voy por ellos, yo voy por los tres. Y, uno y, no. Y Peperto ya por meme, ¿no? Sí, Peperto ya por meme. Sí, justo. Todo el mundo quedó encantado con su nombre, de verdad que sí. Está muy callado. Increíble. Muy bueno. Dale, pues vamos a ir a la segunda partida, yo creo, ¿verdad? Eso. Sí, así estamos, es. Ready, listos para la segunda partida, amigos. Ah, todavía. Hay que esperar un momentito. Los chicos se están preparando para seguir dándole con todo y ganarse su
premio increíble del Setup Gamer. Recuerden también utilizar el hashtag #HueleAGamingLegend para que sus tweets salgan en la transmisión y podamos leerlo. ¿Verdad, niña rata? Es correcto. Es correcto, y pues obviamente sí, estamos muy emocionados por saber qué opinan todos, así que escríbanos como locos para que pues los leamos como locos. Bien, ¿no? Puesto por ahí, a ver, quiero ver. Yo también quiero ver. Huele a Gaming Legend. Todo el mundo buscando el hashtag, por favor. Gaming Legend. Estaba muy Peperto, interesante. Peperto, vamos Kaiser. Sí, Peperto top tier, aquí también lo pusieron. Viste, Peperto, todo el mundo con Peperto. También. Así que, bueno chicos, ustedes están listos ya entonces también para ver la siguiente partida, al igual que nosotros. Ahorita nos vemos nuevamente. Chao chicos. ¿Listo? Dale, nos vemos un ratito. Nos vemos. Hostia, me agarraron en media tosida. No escuchamos. Todo bien. Estamos en la segunda partida, amigos, en el segundo juego. Wow, ya no sé ni qué decir. Me da miedo decir algún favorito porque ya vimos todo lo que pasó. Peperto, no nos odies. No nos odies, Peperto, por echarte la maldición del caster. Desgraciadamente, así pasa, no lo entenderían. Pero, pues bueno, ahora sí, sin agarrar favoritos, como dirían los papás, no tengo hijos favoritos. Vamos a empezar a ver cómo en esta partida, cómo es que se van a estar desarrollando los jugadores y si habrán aprendido de sus errores de la partida pasada. Porque, bueno, como te comentaba Diana, no solamente son, pues, elegir mal o no sé, tal vez equivocarte de origen, sino también tiene mucho que ver un poquito la suerte de tu mazo que te va saliendo en la tienda, ¿sabes? Entonces, ¿será que ahora, en este combate, en esta precisa partida, los jugadores tengan un poquito más de vida, más de suerte, y puedan, no sé, tal vez igualar la puntuación de Peperto o de Kaiser, que fueron, bueno, los que quedaron en segundo y tercer lugar? Sí, totalmente. No, y ahora habrá que ver, porque pienso que, ¿sabes? Una de las cosas muy positivas, ¿cómo se veía Peperto al inicio? Estuvo mucho tiempo full de top, y siento que también eso puede ser una mala jugada en el hecho de que perder de esa manera, nervios pueden traicionar bastante. Sí, exactamente, creo que es muy importante también mantener ese game sense y tu temple, ¿no? Como jugador, para poder controlar pues las emociones, que también es muy importante como jugador, porque, bueno, hay que ser honestos, no somos de madera, entonces tenemos emociones, pero pues también nos pueden jugar de manera perjudicial, lo cual es importante controlar, pues, para que no vaya a salir contraproducente. Sí, totalmente, y todo eso puede afectar, ojo, porque puede ser que también los chicos se sientan muy confiados. Por ejemplo, Nevermore, que ahora que ganó esta, puede que, ¿sabes?, se mantenga mucho más con fuerza, con determinación, con confianza de poder darle a estas partidas que quedan. Sí, claro, creo que también eso influye mucho. Creo ahorita para Nevermore ha de haber sido como un choque, ¿no? Como iba, pues, atrás, iba perdiendo. Y el que logres hacer un comeback está muy, muy cool. Y al mismo tiempo creo que te da esta seguridad de decir, ¿sabes qué? Creo que sí puedo. Creo que a pesar de ciertas adversidades que te pueden presentar en el juego, tú dices, ok, no pasa nada, vamos a darle la mejor cara y que se hace lo mejor. Y eso es más importante, porque como lo decía yo en la partida pasada, ya dile el premio a Peperto porque va ganando y chalala, pero no, o sea, siento que como jugador no debes de, o sea, si ves que estás perdiendo, tienes que mantener ese positivismo, ¿no? Es decir, bueno, tal vez voy hasta el final, pero siempre se puede hacer algo al respecto. Totalmente, sí. Yo de verdad que estoy muy emocionada de ver qué va a pasar.
Sobre todo, ¿cómo va a terminar este día aquí en la Old Spice Game Arena? De verdad que estoy muy ansiosa de saber. Sí, yo también, y por supuesto también estoy muy ansiosa de veras de saber qué es lo que opinan ustedes ahí en casita, amigos. Por favor, escríbanos todos sus tweets a través del hashtag #HueleAGamingLegend. Y por supuesto que nos pueden también pues etiquetar o lo que ustedes quieran para que también los podamos ver nosotros. Así que yo estoy muy atenta al Twitter, así que por favor díganos qué es lo que opinan, a quién le van. Vemos que está subiendo de nivel, tuvieron literalmente muy rápido nivel a nivel 5 los jugadores. Déjenme ver aquí, es Nevermore, lleva la delantera, y también vemos a Belly Jarvi también estando nivel 6 en el tercer lugar. Bueno, quedan los primeros tres lugares, son Belly Jarvi, Kaiser y Nevermore. Uy. Van muy bien, sí. Ahorita no veo a Peperto siendo top. No, justamente Peperto se nos ha quedado en la posición, bueno, de cuarto lugar. Cuatro. Ajá. Uh-huh. Entonces, es lo que decía, o sea, yo pienso que también eso afecta muchísimo a nivel, ¿sabes? Que estás yendo tan bien, y de nada, ¡boom!, caes y, creo que eso afecta bastante, en verdad. Afecta muchísimo. Definitivamente. Yo también estoy muy de acuerdo con eso, Diana. Sin embargo, creo que ahorita hay mucho en juego. Y creo que, bueno, la manera de pensar que deberían de tener los jugadores es, vamos a darle hasta el final, ¿no? Jugar como lo que verdaderamente somos, que somos Gaming Legend. O sea, porque estamos viendo lo mejor de la TAM. O sea, fueron 5 países en un filtro. Ya llegaste a este punto en donde estás compitiendo contra otras personas que también son muy buenas. Hay que darlo todo por ese gaming setup valorado en $5,000. Totalmente, ¿no? Y créeme, los chicos lo van a entregar absolutamente todo porque, vamos, ya llegaron también súper lejos, como bien mencionaste, que fueron los chicos, los 8 afortunados de entrar a la Old Spice Game Arena, de tantos países, de tanta gente que estuvo también participando, y que estén aquí ya son unos gamers ganadores. Ahora pues nada más falta los que quieran llevarse pues la frescura más allá del nivel de Old Spice Game Arena y ganar pues las partidas y ganarse el setup gamer también, que está increíble. Así es que hay mucho juego. Siento que también es ese pequeño factor que dices, bro, lo necesito, ¿sabes? Pero también hay que tomar en cuenta que el segundo lugar se lleva una muy buena laptop, una laptop también muy gamer, que vimos por ahí que tiene RGB, entonces aún más gamer, y pues que gane el mejor, ¿no? Ahorita vemos una racha de puntos. Otra vez Kaiser. Ahorita Kaiser está top junto con Belly Jarvi, que en las primeras partidas Belly Jarvi, bueno, más bien en la primera ronda, en el juego 1, no lo vi tan presente. Siento que lo eliminaron muy rápido. No sé si a lo mejor yo no le puse tanta atención. ¿Tú lo viste? No, tampoco, mira. Tampoco. Y ahora mismo pues está en top 2. Digo, todavía es muy precipitado decir que va ganando, porque pues podemos ver ese comeback de último segundo en los últimos segundos de la partida, pero pues van bien posicionados, que es lo importante al menos en el momento. Sí, y es que justamente es como en todo, amigos. O sea, realmente las cosas pueden variar en cada una de las partidas, y no solamente, por ejemplo, el día de hoy que empezamos con TFT, sino que también mañana en las otras categorías que vamos a tener va a variar muchísimo, y la tabla de puntos también va a cambiar bastante. Todo puede pasar, amigos. Ustedes tienen que estar atentos, ya que están aquí con nosotros en el chat. Tienen que también acompañarnos los diferentes días también para que vayan viendo cómo es el progreso, ¿no?, de cada uno de estos chicos que está participando acá. Así es, y creo que, bueno, pues es lo más importante
que estén en sus cabales, ¿no? Para que ganen ese premio. Y cambiando un poquito de tema, ¿tú tienes algún juego favorito de los que estamos, no sé, tal vez viendo en estos próximos días? Bueno, mira, yo hace poquito empecé a jugar un poco de Valorant. O sea, okay, que he estado ahí, no me ha ido mal, pensé que, bueno, es que yo empecé a jugar Valorant cuando ellos hicieron un bootcamp de justamente antes del lanzamiento. De hecho, un bootcamp bien extenso, de casi, creo que eran como unas 6 horas, si no me equivoco. Y realmente estuve probándolo y demás, pero sentía que era como, o sea, yo estaba acostumbrada a jugar un poco juegos un poco más frenéticos. Y empecé con Valorant y dije, uy, se me está complicando porque lo sentía muy táctico y yo soy muy así a lo Rambo. Sí, y entonces, yo también. Entonces hace poco fue que volví como a retomarlo y he estado pues jugándolo off stream, fuera de stream. He estado jugando un poco con Jett, que es la que más me ha gustado, porque siento que da mucha velocidad y de repente me siento un poco más, ¿sabes? Más con, sí, con el frenetismo que me gusta. Sí, claro. La verdad es que sí, a mí también me gusta Valorant. También probé League of Legends. La verdad es que no soy tan fan de los MOBAs. Pero creo que jugar con amigos es lo que lo hace un poquito más ameno, ¿no? O sea, como que está súper bien, pero yo sí todavía soy como tierra uno. Sí, es que yo creo que eso también, es que no he encontrado a los amigos para decir, oye, vamos a jugar este juego. Porque realmente, o sea, en Valorant las veces me he metido pues full, ¿sabes? En partidas con gente random y demás. Entonces ha sido de esa manera. Ya, siento que jugar, bueno, al menos Valorant en mi experiencia, jugar con random es como jugar con el micrófono muteado, la verdad. Sí, totalmente. Es mejor jugar con amigos, cualquiera de estos juegos, pero creo que el más disfrutable, al menos a mi gusto, con amigos es Valorant y tal vez un poquito de League of Legends. Como sí, que la otra vez estaba jugando igual en stream y sí me, o sea, como que dije, oye, esto no está tan mal como lo pensé. Sí, es que sabes que es cuestión también de como en todo, también, por ejemplo, como estamos viendo en este momento TFT, ¿sabes? Es un juego que realmente visualmente para mí lo veo muy, muy, muy llamativo, pero a nivel de, por ejemplo, de estrategia, de poder de gestionar ciertas cosas, ahí es donde se me dificulta muchísimo, por ejemplo, en mi caso. Entonces, más que nada es como de repente tampoco me he tomado el tiempo de decir, oye, déjame darle con calma a ver qué es cada cosa, porque también son muchos, muchos elementos que también tienes que entender muy bien para poder disfrutarlo y poder desempeñarte mejor en el juego. Sí, claro, es súper importante saber como las habilidades de ciertos héroes. Por ejemplo, aquí en la pantalla que estamos viendo a ¿quién es el 12? Es Peperto. Bueno, estamos viendo a Peperto, ahora estamos viendo a Mike. Vemos que pues tiene cierta cantidad de jugadores, o sea, campeones, y cada uno de ellos están en pues en un origen, y los orígenes son diferentes. O sea, tienes que como que estudiarlos, así, a ver, si tienes que usar como algún mazo, no sé, astral, alfuria, morbullos, gremio, o sea, como que saber qué es lo que, o sea, especializarte en uno de ellos, y aparte de eso, como que saber a quién usar para poner, o sea, según yo tengo entendido de aquí de TFT, pues es poner, no sé, guerreros, o poner guardianes para que te den ciertas ventajas, y son bastantes, o sea, es un juego bastante amplio, que sí requiere como que le eches un poquito de coco, ¿no? Y bueno, eso es algo que también a mí, ¿sabes?, me falta un poquito, por eso tampoco soy tan buena. O sea, como analista te puedo tal vez analizar las cosas, vaya la redundancia, sin embargo, en la ejecución ahí sí te podría fallar un poco, la verdad. Sí, exacto. Y no, y es como en todo, porque, ¿sabes?, de repente son cosas totalmente diferentes. Hay personas que sí analizan súper bien algo, pero a nivel de práctica pues se les dificulta. Es como, por ejemplo, también
si lo vemos en un narrador de béisbol. O sea, un narrador de béisbol te puede analizar perfectamente una jugada, pero no lo ves en el campo, ¿sabes? Haciéndolo y demás. Entonces, sí, claro. es como en todo, uno puede explicar de repente algo en el juego y se te puede dificultar, o de repente no es como... Pero eso no quiere decir que alguien no sea bueno en el desarrollo de análisis o ese tipo de cosas, que también es un trabajo como en todo. Sí, claro, definitivamente creo que hay algunos que tenemos esa habilidad de tal vez analizar cosas, pero no que nos hablen de la manera de hacer algo físico, porque si no, híjoles, ahí sí te la vengo debiendo, ¿sabes? Pero pues sí, hay gente que le sale mejor jugar que analizar, entonces pues así las cosas, ¿no? Ahora sí que unas por otras. Totalmente, ¿no? Y estos chicos también hay que ver cómo, porque bueno, conocimos ahorita que Kaiser sí, es uno de los objetivos que le gustaría a él, es que cuando si llega a tener el setup gamer, le gustaría pues streamear. Entonces también siento que también muchos de los chicos que posiblemente estén aquí participando, tal vez tengan eso también como meta de poder crear contenido, y ahora también van a poder tener las herramientas, gracias a Allspice, con la Allspice Game Arena, de poder brindarle esto a un afortunado y al segundo lugar también, para poder tenerlo. Sí, claro, creo que también eso es algo que está muy cool dentro de esta batalla campal con los demás jugadores, que es muy importante el sentir que puedes ganar para poder cumplir tus metas, ¿no? Como lo decía Kaiser, de que le gustaría ser streamer tal vez si ganara el setup, lo cual estaría pues muy padre, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta de que si quieres hacer algo, hay que hacerlo aunque no tengas todas las herramientas. Y pues ya poco a poco se darán dando las cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si me gustaría, no sé, como que hablar con algunos de los demás jugadores para ver si, no sé, alguno de ellos les gustaría como entrar ahora sí de lleno al competitivo y entrar a más torneos y así, ¿te imaginas? Estaría muy padre. Digo, creo que todos tienen como, bueno, ya el gane de que están aquí y también de que, pues, vaya, o sea... la experiencia que te deja estar aquí en el Game Arena es muy, muy buena y muy grata dentro de lo que es el competitivo de los videojuegos, ¿no? Sí, no, y totalmente. También sería interesante poder, como realmente lo de la Allspice Game Arena estaba abierto a tantos países, también conocer exactamente eso, si de repente son jugadores casuales que están jugando en casa, o si hay alguien que sí realmente esté participando pues en... ¿sabes? En algún equipo que esté y que vino acá también a demostrar su talento y llevarse, ¿por qué no? Su setup gamer. Sí, justamente. Estaría muy padre, la verdad. Yo, o sea, es que soy bien desesperada. Una neta, soy como un perrito chihuahua. No sé por qué no me llamo perro chihuahua 777. De verdad, soy súper así como de que nerviosa. Y ahorita que estamos viendo cómo va la partida, vemos que Tobix, que es el gamer número 8, me parece, está ahorita en el top. Alguien que no habíamos visto en el juego 1, como que lo eliminaron rápido, ¿no? Y pasó muy desapercibido. Y también vemos a Nevermore llevando la delantera en este momento, lo cual, como digo, es precipitado decir que va en top 1, pero al menos en este momento está liderando el combate, ¿no? Como quien dice. Sí, están on fire los dos. Están en racha, lo cual es bastante interesante. También vemos ahorita en la pantallita, estamos viendo... Ay, es que se me quedó trabado esto. A Tobix, estamos viendo el juego de Tobix. Vemos que tiene bastante buena economía para ir subiendo de nivel. No lo está utilizando porque a lo mejor está guardando recursos para después. En cuanto a la tienda que tiene abierta en este momento, me parece que tiene buenos mazos. Sin embargo, lo veo que está usando más que nada como astral, lo cual es que... Pues, en la tienda no tiene tanto astral, ahora está seleccionando un aumento. No sé cuál de estos vaya a seleccionar, sin embargo, creo que debería hacerlo
pues, tal vez un poco rápido, ¿no? Sí. Ay, porque todo el tiempo también es importantísimo aquí porque no se sabe qué va a pasar. Y entonces estamos viendo que también cada vez los chicos van sorprendiendo más. De repente en las primeras partidas vimos que algunos estaban top. Ahora estamos viendo que están bien, bien abajo. Por ejemplo, en esta estamos viendo que Dos Wave está pues en la posición pues al final. Y bueno, ahorita mismo estamos entonces con Tobix, que está de top en estos momentos. Entonces va a estar interesante porque son participantes que no habíamos visto en la anterior, que estaban pues, sabes, arriba, ¿no? Exactamente, y ahorita vemos en la pantalla a Estral, que, este Nevermore. Estamos viendo que está usando el mazo de Astral, lo cual está muy cool. Ya se terminó la ronda de acomodación o acomodo, ahora sí te están dando la Mauser como debe ser. Son 20 segundos ahora quedan de combate, lo cual hace que la partida se siente bastante fluida. Honestamente creo que le está yendo bastante bien a Nevermore, lo está haciendo muy bien, pero no va a ser como en la partida anterior, que de pronto haya un comeback, ¿no? Y que lo que había pasado durante toda la partida no importe, porque el comeback hace que, ¡pum! De pronto, Flash, la chica del bikini astral, la verdad, ¿eh? Totalmente. No, y me gustaría ver en el chat si ahorita mismo siguen... si tienen algún favorito, si siguen apoyando al que estaban diciendo desde el inicio, o bueno, son de esos que ya vieron que el otro quedó un poco más abajo y quieren apoyar a otro. Quiero leerlos, a ver qué dicen. Sí, a mí también me gustaría saber qué es lo que dicen. También recuerden que nos pueden decir sus comentarios, no solamente en el chat, sino también a través de Twitter, usando el hashtag #HueleAGamingLegend. Así que escriban todo lo que quieran decirnos. Yo por el momento solo puedo decir que Peperto va muy bajo de vida, tiene 40 de vida, menos de la mitad, todavía no terminan las partidas, ni siquiera vamos a la mitad de este juego 2, lo cual es algo impresionante. Vaya último lugar, es impresionante ver. Y a lo mejor también puede ser como un cambio anímico, o sea, de ánimo, pues, de ir hasta el top 1 y de pronto ir hasta el final. Sí, sí, o sea, realmente es eso, o sea, siento que, es un golpe muy duro, porque justamente, y es lo que decía al inicio, si él hubiese quedado, tal vez las cosas hubieran cambiado un poco, justamente... llevarte ese top al inicio de la partida y estar ahí también, sabes, te da como un poquito de esa energía de ganador y que la gente tenga un poquito de temor a tus siguientes jugadas. Y pues ahora estamos viendo que ha sido al revés, y vamos a ver si de repente en las siguientes quien quita puede ir subiendo un poquito más y recuperar su puesto. Sí, justamente, y creo que sí, cuando sientes que ya vas perdiendo, si no cambias tu forma de pensar, puede que te arrastre ese pensamiento negativo, pues, a la perdición ahora sí. Pero, si tú quieres ser ganador, tú que me estás escuchando a través de tu pantalla y nunca has ganado partidas, ¿sabes qué te puede ayudar a ser ganador? Por supuesto que usar Old Spice, porque... quizá no eres ganador, pero puedes oler como uno. ¿A poco no, Diana? Uf, claro que sí. Un gamer bien fresco y ganador con Old Spice. ¿Quién no? ¿Ah? Totalmente. Y mira, ahorita estoy viendo que entre las tres posiciones están bien reñidas. Estamos viendo a Kaiser, que justamente en estos momentos está... bueno, ya se lo pasó. Porque justamente estamos viendo a Belly Jarvi de top. Luego estamos viendo a Nevermore. Y justamente estamos viendo a Tobix. Pero hace un ratito Kaiser estaba un poquito más arriba. Y pues bueno, ahora nuevamente volvió a caer. Sí, nuevamente vemos la tabla de posición de puntos de vida en el último lugar. Vemos a Peperto seguido de Dust Wave, seguido de...
Belly Jarvin, que Belly Jarvin llevaba los primeros lugares hace unos pocos minutos. La verdad es que me parece muy interesante cómo esto puede ir cambiando poco a poco, ¿eh? O sea, realmente es como un juego que podríamos decir que no debes de tener expectativas porque posiblemente sean muy diferentes a lo que estabas esperando. Sí, totalmente. Uy, dicen racha, 5 victorias para 5 victorias. Belly Jarvi, que justamente en la partida anterior realmente, pues como bien mencionabas, no se vio o pues no, ¿sabes? Se vio presente pues en las partidas anteriores y justamente ahorita mismo está con todo. Así es, está con todo y pues vamos a ver qué resulta de la partida al final. Porque, como te digo, todo puede cambiar, puede haber comebacks hasta en el último segundo, faltándote 3 de vida para morir. Y pues vaya, o sea, siempre el destino es muy cambiante. Sin embargo, ahora vemos que Belly Jarvi va de nuevo en la posición 1 con 80 puntos de vida, lo cual le da una gran ventaja, ya que ahorita estamos en etapa de acomodo. Y pues, ¿qué va a pasar, eh? Honestamente sí estoy un poquito como pensando, ¿sabes? Como pensando. Sí. Es que es emocionante. También vemos que estaba aumentando el nivel de sus héroes, lo cual también hace que tengan un mayor rango de daño. Y eso también es importante y puede afectar quizá en, pues vaya, algún tipo de comeback. Vemos también aquí a Kaiser con su mazo astral. Se ve bastante bien, ya tiene 2 héroes nivel 2, me parece. Y lo cual es bastante pues importante, ¿no? Como te digo, porque pues cada uno de estos héroes da cierta capacidad de daño o ciertas ventajas que no necesariamente tienen que ser daño, generación de mana y así. Así que pues vamos a ver qué tal, qué es lo que pasa aquí. Sí, totalmente. Y bueno, estamos viendo que justamente Pepperto ya está al final con 9 nada más, amigos. En esta le ha ido muy mal a Pepperto. Sí. Lo importante es que, bueno, también por lo menos en la primera realmente, ¿sabes? Intimidó. Sí, claro. Empezó con todo. Realmente se mantenía dentro de las primeras 3 posiciones. Y era interesante ver cómo estaba ejecutando su juego. Sin embargo, yo creo que aquí tal vez pudo haber jugadole mal la sensación de perder. Pero pues realmente tampoco podemos saber porque pues quién sabe qué es lo que está pasando ahorita en la cabecita de Pepperto, que ya es el primer eliminado en la tabla, ¿no? Sí, en este juego 2, amigos. Sad F para Pepperto, por favor. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Porque justamente creo que esas primeras 3 posiciones están muy reñidas y como justamente vimos la partida anterior, que todo iba pintando que iba a ser para Pepperto, pero justamente al final fue que sorprendió entonces Nevermore y la ganó. Entonces aquí ya yo no me atrevo a decir que a quién o quién yo pienso que va a ganarla, porque ya vimos qué pasó anteriormente. Sí, justamente es algo ahora sí que inesperado, ¿no? Fue bastante inesperado. ¿Será que en esta misma partida, en este mismo juego, sea la misma manera, el mismo modus operandi que va a suceder, de que parezca que algo va a pasar pero al final no? No lo sabremos hasta el final de esta partida. Sin embargo, podemos ver en nuestra pantalla a Kaiser ya con muy muy poca vida, muy 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 poca vida. Sí, totalmente. No, pero mira, y que justamente Nevermore se está poniendo de top de nuevo. Uh-huh. Ojito con eso, que entonces viene fuerte. Pero ves que sí, justamente es como al final, que empieza
a darle con todo. Puede ser también una estrategia, quien quita. De verdad sí. Que sí, o sea, todo puede pasar porque justamente acabamos de ver eso, que se acaba de posicionar de top 1 ahorita mismo. Sí, justo, y ahorita acabamos de pasar otra vez a la etapa de elección del rango, lo cual pues, lo hace interesante. Vamos a ver qué eligen. Y pues ya nada más quedan... Ah, bueno, solo han eliminado a uno, entonces todavía estamos en tiempo, ¿no? Sí, solamente han eliminado a Peperto en sí. Esta. Igual, o sea, justamente ahorita este Mike queda 9, igual que este Kaiser, o sea que son los que al parecer los siguientes. Sí, justamente pueden ser los siguientes. ¿Quién tú crees? Sin echarle la sal a nadie, porque recuerda que la maldición del caster es, si le vas a alguien, va a perder, puede, o más bien puede que pierda, pero... Vamos a hacer el mal del caster a la inversa. Vamos a ver quién crees que pierda. Ahí sí, yo creo que no aplica, ¿no? La maldición del caster. Pero ¿quién pierde ahorita mismo? Ajá, sí, ¿quién crees que, sí crees que, por ejemplo, pierda, no sé, Kaiser o Nevermore, que son los últimos dos en la tabla? Bueno, creo que ahorita mismo creo que Nevermore está de top, ¿cierto? Uh-huh. Entonces me iría más con este Kaiser que pueda perder esta. Sí, como que, bueno, ya perdió. De hecho, ya, exacto. Oh, por Dios. Ay, no. Igual creo que funcionó lo de la maldición del caster a viceversa, ¿verdad? Sí. Ay, no. Sí, es la maldición del caster a la inversa. Pero, pues, vamos a ver qué tal van los demás. El que queda ahora sí, el último en la tabla, es este Kaiser. Es muy probable, que... Ah, no es cierto, este es Mike. Mike queda con 8 puntos, ¿no es cierto? Sí, con 9. Con 9. Sí. Sí, vaya, o sea, está cañón, ¿no? Que literalmente estás a un respiro. Pero si vemos su oponente es... ¡Uy, Tobis! Y también están los dos están a muerte, ya casi, bueno, ya se murió. Ya Mike se fue, amigos, y quedó entonces Tobix con 1. ¡Ay, sí! No. ¡Wow! Está interesante la situación, ¿eh? O sea, 1 de vida es casi, casi como, ya, ¿pa' qué? Pero... Mírame y no me toques. Sí, justamente, mírame y no me toques, sí. Y justamente trae un avatar muy, muy cute, ¿no? Sí. Me imagino que va a quedarse ahí de repente, ¿sabes? Para no estar tan... Bueno, es que justamente ya uno que queda, ¿no? Arriesgárselo sin miedo al éxito. Sí, claro, creo que es muy importante como... ¿Qué tal si hace un comeback y termina eliminando a otra persona y queda para una ronda más? No sabríamos, ser. podría ser. Pero todo pues. Todo puede pasar. Sí, ahora sí que todo puede pasar. Y pues nada, esperar lo mejor de las partidas. Sí, porque justamente tenemos entonces a Víctor con 15. O sea, que justamente está. O el que podría hacerle un poquito ahí, ¿sabes? De cambio de puesto con este. Con Víctor. No, perdón, con Tobix. Con Tobix. Sí. Sí, pues mira, podría ser, porque vemos a Tobix, que es el que queda a 1 de vida, este ya es adiós, ¿no? Y pues Víctor todavía tiene 15, o sea, es que mira, tiene menos 13. Siento que si le dan un golpe más ahorita a Víctor y queda igual que Tobix, o sea, en la última situación, no solo que tenga bueno, vemos que tiene dos dragones, lo cual también pues es como algo beneficiante para los puntos dentro del marcador, ¿no? Sí, totalmente. Oye,
Me gustaría en el chat, chicos, que me digan si tienen algún favorito. Quiero leerlos. Recuerden también utilizar el hashtag Huele a Gaming Legend en Twitter para que puedan salir en la transmisión. Justamente los tweets, o sea, pueden mandar saludos, pueden escribir también quién es su favorito, a quién le van y todo lo demás. Entonces, para leerlos aquí, aquí en la transmisión. Así que ya saben, utilicen el hashtag Huele a Gaming Legend. Así que saluditos a toda la gente que está aquí conectada con nosotros. Saluditos para No Soy Ese Javi, para Gabo, para Prodigy, Mr. Gerby, Datito Zamporo, para Dani, para Rimo, para toda la gente que nos está acompañando aquí. Muchísimas gracias. Recuerden que van a ser 4 días increíbles con muchas emociones, con acción, con diferentes juegos, en donde cada uno de estos chicos, los 8 participantes, van a tener la oportunidad de participar en diferentes challenges y poder llevarse a su casa, o bueno, más bien tener en su casa el setup gamer de sus sueños, que luce increíble, un setup gamer valorado en $5,000, amigos. ¡Wow! ¿Quién no quisiera tener ese setup gamer, verdad? Y aparte, el segundo premio será una laptop gamer. Así que esto va a estar muy interesante, amigos. De verdad que está muy, muy brutal. Y recuerden que ahorita mismo estamos en el primer día. Estamos con TFT. Que justamente ya estamos viendo que tenemos en pantalla, tenemos a este que va de posición número 1, a Nevermore, y tenemos entonces a Duskwave. Wow, ¿qué te parece? La verdad es que está muy muy reñido ya esto. Me encanta ver jugadores que no se vieron en la primera jugada, porque eso le va a dar un poquito más de competencia, ¿no? Como que es así como de, oye, está bien, tú te llevaste el primer lugar, queridísimo Nevermore, pero yo también tengo ganas de jugar duro, ¿sabes? Eso me gusta mucho, la verdad. Sí, exacto, ¿no? Y ya falta poquito, amigos. Ustedes estén pendientes ahí en el chat. Y bueno, para ver qué va a pasar, porque realmente, justamente, hemos visto que en las 2 partidas han sido increíbles. Sí, increíble. Claro. Wow, qué victoria. Victoria una vez más para Nevermore. Qué fantasía. Wow, increíble Nevermore. Otra victoria más, amigos. Impresionante, de verdad que increíble. ¿Qué dice el chat? Por favor, apoyar hashtag Nevermore para la arena de la Allspice Game Arena, amigos, que ha estado increíble, de verdad que sí. ¿Qué te ha parecido, niña rata? La verdad es que estoy muy sorprendida porque, pues vaya, se nota el calibre de jugador que es Nevermore y se notan también las ganas que tiene para ganarse este setup valuado en $5,000, que, hostia, o sea, hasta yo me pondría a jugar, pero de lo más que pueda, ¿sabes? Así súper tryhard, así se ve muy tryhard y pues nada, tiérese, ¿no? Tiérese. No, y totalmente, o sea, ha sido algo que creo que nadie se lo esperaba, realmente lo ha hecho súper bien y ha demostrado pues en estas últimas 2 partidas que justamente, ¿sabes? Quiero mi setup gamer, quiero leer fresco y voy con todo, amigos. De verdad sí, que me ha encantado muchísimo la participación de Nevermore, pero también hay que ver cómo va a ser su desempeño también, pues, ¿sabes? En las demás categorías. Me da mucha curiosidad eso, de verdad que sí. Sí, a mí también me da bastante curiosidad saber cómo es que juegan otros juegos, ¿sabes? Porque este es muy táctico, bueno, más bien no táctico, es más estratégico. Pero yo sí quiero ver qué tal le dan a los guamazos, pero en el Valorant. Ahí es como que ahí se van a definir todo, y más porque tengo entendido que va a haber una dinámica especial para la partida de Valorant, que la verdad es que yo ya estoy así.
Sí, totalmente. Creo que estamos muy ansiosas de saber qué va a pasar, pero hay que ir con calma porque apenas estamos en el día uno. O sea, realmente ya han pasado un montón de cosas. Entonces, claro que hay mucha curiosidad de qué va a pasar. Así que vamos a ver qué dicen los jueces, a ver qué comentarios tenemos de ellos. Sí, claro, vamos a ver qué dicen. Pufas, estufas, ¿no? Sí. ¿Qué les ha parecido la partida? Nuevamente Nevermore. Otra vez. Correcto. Otra vez, México. Otro mexicano. Sí. Muy bien. Oye, Nevermore está destrozando muy cañón, ¿eh? O sea, yo sí le apostaba, por ejemplo, Peperto, pensé que iba a ir muy bien. Ahorita igual al inicio como la pasada. Le fue fatal. Fue el primero en írsenos. Y, por otro lado, el que me gustó mucho ver que llegara, pues, ya casi al final, era Dos Wave también, que sí subió mucho, que la primera no le fue tan chido. Pero pues sí, justo eso. Me dio gusto por ese muchacho tan guapo. Pregunta, los puntos es cómo vayan quedando por cada partida, ¿no? Por ejemplo, ahorita Nevermore otra vez quedó número uno, pero el número dos es diferente y ese también se llevó puntos diferentes, ¿no? Según yo. Así es, van quedando, okay. Por ejemplo, el que quedó en último lugar se lleva solo un punto y así consecutivamente hasta el 8. Okay. Y no sé si también viste, Dead, pero habían dragones. Y si juntaban dragones con 3 estrellas, o sea, nivel 3 con 3 estrellas, okay, se llevaban 3 puntos. Y también pasaba con un dragón 4 de 3 estrellas, les daban otro punto. ¿Llegó alguien a hacer eso? Yo sí vi dragones, entonces sí vi dragones, pero no sé si era nivel 2 o 3. Ahí sí te podría fallar. Yo vi uno al final, según yo, con 3, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo, sí, Nevermore creo que fue el que tenía nivel 3, sí, es cierto. Entonces, es muy probable que este chicuelo se haya llevado unos muy buenos puntados. A mí me dijeron acá por mi chat que Nevermore tenía una composición muy rota en el juego, uh-huh, que eran los 9 brillos camas. Sí. Y que con eso, básicamente, ya se le garantizaba la win desde que la tenía, básicamente. Exactamente, tenía buen mazo y pues iba usando bastante bien sus recursos. Honestamente creo que fue muy buen jugador. O sea, muy buen nivel. Totalmente, de sí, verdad totalmente que de acuerdo. Nevermore está demostrando bastante. Bueno, vamos para la tercera partida. Así que chicos, nos vemos ahorita nuevamente. Ok. Vale, listo. Dale. Vaya, vaya, vaya juego, ¿eh? Vaya juego, vamos con la tercera ronda, el juego 3, que, hostia, ¿qué va a pasar aquí, Diana? Es que, ay, ay, ay. ¿Qué está pasando? O sea, como lo mencionaba, pues, nuestro queridísimo Nevermore tiene un mazo roto, entonces, ¿será quizá una ventaja inminente para los demás? Puede ser, o sea, siento que él ha demostrado totalmente en estas dos partidas que va con todo. Y hay algo que me ha gustado mucho de él también, es que si te das cuenta, justamente van liderando los otros chicos y justamente es como que al final es que ¡boom! Le da y aquí estoy. No ha pasado nada, yo estoy aquí, amigos, y las estoy ganando. Sí, completamente, y la verdad es que me parece impresionante cómo es que lo van haciendo poco a poco, y pues vaya, o sea, como te comentaba en momentos anteriores, ya estar aquí jugando contra estos contrincantes es un logro para cada uno de los jugadores, ¿no? O sea, haber pasado tantos filtros y llegar a ser uno de los 4 finalistas es interesante. Sí, no, y recordemos también algo muy importante, y es que este tercer juego da puntos al doble. Uh-huh. Exactamente. Entonces, eso va a estar muy interesante de ver cómo va a quedar el resultado. Sí, justamente es que siento que ya está como predicho que es quién va a ganar. Sin embargo, tampoco quiero echar otra vez la maldición del caster y decir, no, pues ya ganó Nevermore por su mazo, que está muy top. Pero, pues quién sabe, uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué tal si viene un comeback? Y no sé, que alguien haya juntado dragones que no vimos quizá. Y tal vez eso también influya dentro del puntaje final, ¿no? Del día de hoy. Exacto, sí, ¿no? Y
Y realmente creo que también el chat ha estado muy, muy participativo, también apoyando ahí a toda la gente. Entonces recuerden también que pueden utilizar el hashtag WelaGamingLegend por si tienen algún favorito. Estoy viendo ahí, escribió Rimo, dice, falta una ronda, ánimo Peperto, en el chat de Twitch. Así que todavía Peperto sigue con sus fans, ojito a eso. Ojito, y ahorita que lo mencionas, Rimo también escribió acá en el chat, Rimo ves, dijo, vamos, Never, o sea, está apoyando oye, a varios. ¿Qué pasó? Oye, eso es doble agente, decídete. Pero, wow. Justo ahorita que lo mencionaste dije, ese lo acabo de ver, justo ahorita. Wow, nunca antes alguien se había atrevido a tanto. ¿Qué pasó, Rimo? ¿Qué pasó ahí, compañero? Oye. Eleva los dos, al parecer. Sí. Bueno, sí. Puedes tener más de un favorito, ¿no? Creo que nuestro corazón es grande. Y van, o sea, como que le caben varios jugadores. Yo es válido, sí. Sí, sí, sí. Sí, justamente ahorita, bueno, estamos viendo entonces que Nevermore se mantiene. Bueno, justamente acabamos de empezar. Tenemos también a Kaiser que va en la segunda posición. Tenemos también a Dosway que entonces está en la tercera con 98. Y pues justamente de último estamos viendo a Belly Jarvi que está con 84. Por esto recién comienza. Exactamente, también en mi chat ponen por ahí, Peperto puede resurgir, puede ser, no hay que descartar la opción de los comebacks, sin embargo, lo que se ve ahora está pues muy precipitado para decir, ¿no? Porque apenas vamos en la selección de rango, entonces, ay, vamos apenas, aunque sí, ya le metieron unos varios... Ahora sí que unos cuantos golpecillos al jugador número 6 que vendría siendo Belly Jarvi. Sí. Qué raro, ¿no? Porque igual Belly Jarvi iba dominando el juego 2 al principio y ahorita va en top 8. Sí, totalmente. Sí, es que... Va cambiando todo y es súper sorprendente, ¿no? Porque de repente te cariñas con uno y pues bueno, ya valió. Exactamente. Acaba de comentar Rimo que pone como un cangrejo, tú puedes, Bob. Y pone entre estrellitas, apuesta todo al contrario. ¡Nambre, qué pasa ahí, compa! Increíble. Bueno, es como en todo, tienen... Cada uno tiene su estrategia y bueno, Rimo también tiene su estrategia de apoyo. Sí, claro, hay que apoyar a todos los jugadores y pues ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahorita también vamos viendo justamente que están dándole con todo, ¿eh? Vemos a Kaiser con racha de puntos. Esperemos que se mantenga de esa manera. Igual, ¿Dónde está Nevermore? Está en la tabla, en segundo lugar. Digo, no va mal, pero tampoco va dominando al 100%. ¿Será que esta vez no sea su ronda de suerte? ¿Será? ¿No será? Sabe. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que se la vuelva a llevar el día de hoy? Yo pienso que sí, mira, porque no sé, algo me dice, no quiero salar a nadie. Ojo, ajá, ojo, para que no sea maldición como tal. Yo realmente no es que... No voy a nadie, pero... Todo ha apuntado también que Nevermore la está rompiendo, le está dando con todo. Entonces, yo pienso que sí le puede ir muy bien en esta ronda también. Y si sí, no, pues que queda de segundo o de tercera en esta de juego. Sí, definitivamente yo creo que también, porque... vaya, o sea... Hay que tomar en cuenta que solamente van a ser 3 juegos. O sea, este es... el último juego que vamos a estar viendo en vivo el día de hoy. Y sin embargo, los últimos 2 se los llevó Nevermore. Entonces, pues, quién sabe, ¿eh? Quién sabe. Sí. No, y realmente hay que ir viendo porque sí he visto esa estrategia de él. Que justamente cuando está terminando la partida también remonta de una manera increíble. Uh-huh. Y también puede ser una estrategia que él también está utilizando para poder ganar estas partidas.
Sí, justamente, que alguna de las cartas, no sé, que tiene dentro de la tienda la guarde para alguna remontada, como lo comentas. No lo sabemos, solo lo saben ellos con su estrategia de juego. Pero, pues vamos a ver qué tal funcionan las cosas, al menos por ahora. Vamos viendo que lidera Dusk Wave en primer lugar con 98 puntos. Sí, no, 98. No. Es que estoy medio cieguita. Sí, los dos primeros están justamente con 98. Tanto el que mencionaste, Toswick, sí. Y con Nevermore. 98, sí. Y abajo le queda Mike, que ese jugador tampoco lo habíamos visto mucho en partidas anteriores. Me gusta mucho que esté al menos quedando... O sea, que sí se note como que hay más gente, ¿sabes? O sea, que no siempre sean los mismos, porque siento que ahí también... da a denotar que tal vez, y no es el nivel de los jugadores como tal, sino que también, como te contaba, pues un poquito de suerte con el mazo, ¿no? Digo, tiene buen mazo, pero también que te salgan las cartas duras de tu mazo es un poquito de suerte. Sí, totalmente. Y bueno, recuerden, chicos, todos los que están aquí con nosotros disfrutando de esta transmisión, recuerden que van a ser 4 días llenos de gaming, llenos de mucha acción, competitividad y por supuesto pasarla bien con ustedes en el chat, donde ustedes también pueden ser parte de esto para poder apoyar a sus favoritos de estos 8 jugadores que nos van a estar acompañando también y participando en estos épicos combates. Exactamente, honestamente, oye, ¿qué...? Qué épico como vienen las cosas, de verdad. Tengo mucha ansiedad. Mira, está apareciendo un tuit en pantalla de Diego Alain 19. Pues no le entiendo al juego, pero al que le vaya dead, a ese le voy. Muy bien, muy buena estrategia la de Diego, Sí, claro. Bueno, es que también vamos a ser acá un poco abiertos. El TFT es como un juego, podríamos decirlo, para personas en específico, ¿no? Como que es para un campo de gente en específico. No como que todos son tan hábiles, podríamos decir. O sea, a mí sí me gusta un poco, pero te digo, no tengo tanto IQ para entenderle al 100% cómo usar los campeones, la verdad. Sí, es que... realmente, ¿sabes? Toma su tiempo poder conocer también a cada uno de los campeones, las estrategias, todos los mazos. Y es dedicación, la verdad. Sí, claro, dedicación. Y no sé, la verdad es que sí me gusta. Me gustaría poder tener un poco más de IQ para entenderle mejor. Bueno, no entenderle mejor, más bien ser buena. Sí, porque he visto que, o sea, te lo has explicado súper bien. De hecho, en la explicación que dijiste al inicio, logré, pues, obviamente yo, por primera vez que realmente nunca he jugado TFT, logré, pues, ir viendo, la posición vida, bla, 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 y lo explicaste súper bien. Así que sería más bien lo que dices, de poder mejorar ciertas estrategias en combate, por decirlo así. Sí, justamente. Pero, pues, digo, a mí se me da más el habla que la ejecución, así que, pues, ni modo, ¿no? Sí, oye, ya, me parece súper curioso, el que sale justamente que es como un pulpito. Sí. Ay, qué cute. Es el avatar de Nevermore, entonces supongo que le ha de haber puesto como algún emote o se quedó ahí bugueado, no estoy muy segura, pero se ve súper bonito. Sí, me encanta, se ve súper bonito, de verdad que sí. Pareciera, no sé si es, bueno, mira, se quedó ahí, sí. Sí. Qué lindo. Creo que hay un pequeño problema. A lo mejor se bugueó, Creo que es lo más probable. Porque podría ser, Se ve bugueado, yo creo, pero quién sabe. Sí. Y bueno, ahorita mismo estamos viendo entonces que en la tabla de cómo va todo el asunto, estamos viendo que justamente va en la posición número 1. Igual seguimos con Dos Wave. Imagínate que justamente está ahorita. Uy, se lo llevaron ya ahorita mismo. Está entonces Nevermore. Otra vez vamos con Nevermore. Vaya, se está jugando bastante bien.
honestamente estoy emocionada de ver cuál va a ser el resultado final. Vemos otra vez la ronda de escoger rango. Vemos ahí gente escogiendo rango. Vaya, es que... Ay, no sé. Cuando no te decides, por ejemplo, veía a Peperto, ¿no?, como que dando vueltas en medio de esta plataforma. Como que no se decidía por quién escoger. Y pues, ¿tú crees que a lo mejor y le hayan quitado con quien quería estar jugando de rango? ¿Será? Uy, posiblemente puede que pase. Puede uh-huh. ser. Porque justamente tengo entendido que en esa parte, pues si eliges uno, ya se lo quitaste a la otra persona que sí, lo quería. Sí, justo. Justamente, y eso cambia, pues, me parece que te cambia como el rango, o sea, te cambia tu deck de cartas que te salen en la tiendita. Entonces, supongo que eso también puede ser como afecta, ¿no? Que a lo mejor estés como más familiarizado con un, no sé, con un deck de... No sé, Ruina Escama o de gremio, y que tú quieras usar, no sé, Astral y te lo quiten y tú digas, oye, pero por favor, es con lo único que sé jugar, y te quede otra cosa que ni al caso, ¿no? ¿Quién sabe? Eso puede suceder. Sí, es muy triste eso, que eso pase. Ahorita mismo en el chat están preguntando que en qué posición se encuentra Peperto. Justamente está casi llegando, pues, a la última posición con 50. Exactamente. Oye, qué fuerte, de verdad. Sí, y que venía tan fuerte él, así que... Pero bueno, todo puede pasar, amigos. O sea, estamos justamente arrancando el primer día, o sea que falta bastante... para esta increíble Old Spice Game Arena, mucha competencia, también entretenimiento con ustedes, que ustedes nos van a estar acompañando. Lo bueno es que los que están aquí también vamos a apoyar a los que hemos visto y que estuvieron con nosotros desde el primer día, estos jugadores que 8 que están aquí con nosotros y que son ganadores ya con el simple hecho de estar aquí participando en la Old Spice Game Arena. Sí, yo creo que independientemente de los resultados finales, hay que tomar esto como una muy bonita experiencia. Estás participando por algo chido y creo que también, por ejemplo, lo comentaba antes, de que si quieren participar en más torneos o dedicarse al mundo de los esports, pues esto ya sería como un acercamiento, tal vez, no sé si primero o bueno, de los primeros acercamientos que tener con los esports. Y sobre todo, que si termina mal, para quien termine mal, puede ser un punto de, ¿cómo podríamos decirlo?, de oportunidad para mejorar y tal vez, no sé, ver las repeticiones de tu juego o del streaming que estamos teniendo ahorita para analizar y decir, esto pudo haber sido de esta manera y tal vez pudo ser esto. ¿Saben? Un aprendizaje que nunca le viene mal a nadie. Sí, exactamente. No, y es una bonita experiencia, de verdad. Poder incluso poder compartir con de alguna otra manera, pues, enfrentarse chicos de otros lugares. Si bien es cierto, bueno, son 8 jugadores, hemos visto que 2 jugadores son de México y el resto de Colombia. Y qué brutal también que estén haciendo este tipo de eventos por parte de Old Spice, poder reunir esta pasión del gaming y poder... que al final del día es ese paso, como bien mencionas, de los esports a los chicos que realmente, pues, quieren participar y sobre todo, pues, llevarse, pues, a casa y tener en su casa el setup gamer de sus sueños. Qué increíble oportunidad, de verdad que sí. Sí, la verdad es que sí. O sea, siento que quien sea el enorme ganador del primer lugar se va a llevar el setup de su sueño 100%. Y bueno, tampoco hacer menos al segundo lugar, que es una muy excelente laptop con la que puedes jugar videojuegos. Y también, si quieres empezar en el streaming, ¿quién dice que no puedes empezar con una laptop, no? Yo empecé a hacer streaming desde una consola y la cámara de la consola, lo cual, digo, sí se puede, chat, sí se puede. Ustedes siempre crean en sus sueños y pa'lante, ¿no? Como debe ser. Sí, no, y créeme que también estuve igual que tú. O sea, inicié también stream desde la consola. Y es como siempre le he dicho a la gente, no hay excusa si quieres realmente hacer algo.
tienes que empezarlo con lo que tengas. Y poco a poco, es como si estuvieses en un videojuego, poco a poco vas leveleando tu armadura, poco a poco vas poniendo tus cositas, igual tu setup gamer, vas poniéndole poco a poco. Y yo justamente hasta el 2020, a finales de 2020, fue que logré conseguir mi computadora. Y yo desde el 2014 por ahí es que empecé en el mundo del stream y eso. Entonces sí ha sido un paso poco a poco, y que siempre me gusta también mencionárselo a los chicos, que la inspiración es que simplemente arranques con lo que tengas y vas poco a poco, porque el stream, o sea, el streamer o lo que tú desarrolles en directo no es cómo se vea tu stream, sino tu esencia y tu carisma. Entonces, exactamente. Sí. Sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Diana, y creo que tienes muchísima razón en ese aspecto. Si quieres empezar a hacer algo, no pospongas tus necesidades o sueños como tal solamente por no tener lo necesario o por lo que tienen los streamers más grandes, ¿no? Porque vemos cámaras 4K o micrófonos super pro y así, y luego dices, no, pues empecé con un micrófono de 3 pesos. Yo sí empecé con literalmente la cámara que le puse a mi consola. Era de segunda mano porque yo no tenía nada de dinero para empezar. Entonces, pero quería hacerlo, ¿sabes? Entonces yo siento que lo más importante, ahora sí que como dirían los señores, ¿no? Querer es poder, y 100%, o sea, es que sí es el querer y tener pues esta buena vibra. Y no importa si te ven a 3 GP, o sea, creo que lo más importante es de que pues transmitas eso, ¿no? Como bien lo dices tú. Sí, exactamente, ¿no? ¿Y qué más quieren ustedes, chicos? Estamos aquí en la Old Spice Game Arena, estamos motivándolos también, estamos viendo competencia, estamos viendo a los chicos que están entregando todo para poder sobresalir aquí en la Old Spice Game Arena. Ha estado increíble estas partidas que hemos visto el día de hoy. Y eso que apenas estamos en el primer día, chicos, recuerden que vamos a estar con ustedes hasta el sábado. Con partidas increíbles, diferentes juegos, Valorant, LOL, entre otros. Y bueno, diferentes retos que van a estar muy interesantes para todos los chicos. Y bueno, ahorita mismo a quién estamos viendo de top. A ver quién está por ahí. Estamos viendo al número 1-3, que es Duskwave. Wow. Está en el top 1. Y wow, con Peperto que sigue en el último lugar. Wow, porque empezó muy top. Empezó muy top. Y estaba tier S, ¿sabes? O sea, pero ahorita se aflojó un poco. Esperemos que en los próximos se pueda recomponer. Vemos que ya ahora se seleccionó un rango. Bueno, lo dejó ahí. Todavía no se decide. Porque no regresa a su casita, podríamos decirlo así, como a su base. Entonces, no sé, ¿qué están esperando? ¿Qué será? Porque se lo pueden, o sea, quitar, sí. Entonces, no sé. Vemos que empezamos con la etapa de planeación de la etapa ronda. Estamos viendo en la pantalla a nada más y nada menos que Duskwave. Y vemos que tiene un dragón, ¿eh? Dragón, me parece que es nivel 1. Entonces, pues vaya, digo. Al menos tiene un dragón, ¿eh? Tiene 2 dragones ahí, amarillillos. Sí, viene con todo al parecer. Uh-huh. Esos dragones intimidan. Sí, se intimidan, ¿eh? Y se van a ir en contra de Belly Jarvi. ¿Qué te puedo decir? Tiene 43 de vida. Están, o sea, en desventaja está Belly Jarvi por la cantidad de vida que tiene contra Duskwave. Entonces, tal vez esta partida le pueda resultar un poco contraproducente, porque vemos que ahora sí le está disparando estas bolas de fuego. Se convierte en este pequeño ser de mana, pero vaya, bueno, nos han cambiado la partida y ¿a quién vemos? Vemos a Peperto con Víctor. Uh-huh. Bueno, ahora la cambiaron. Bueno, no, mentira, estamos con Peperto, sí, todavía. Todavía con Peperto. Bueno, ahora estamos con... Es que ya no alcanzo a ver el numerito de... No, está tapado. Sí. Ah, ahora sí, ahora con Tobis.
Todo bien. Oye, ¿qué cosas, eh? ¿Qué cosas? ¿Cómo es que los jugadores están duros todos, eh? Sí, no, y esta partida, por lo que estoy viendo, se está yendo bastante rápido. Los jugadores están perdiendo vida muy rápido. Sí. O sea, ya estamos viendo que justamente los últimos tres de la parte de abajo están rondando ya en los 30. 22 es el que dice, siento que se está yendo bien rápido. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, hay que tomar en cuenta que es muy importante las habilidades que estén seleccionando. O sea, las cartitas que aparecen en la pantalla de pronto, es muy importante que sepan utilizarlas de manera sabia, ya que estos les van a dar ciertas ventajas que podrían o no, pues vaya, o sea, como que ser una ayuda para poder seguir con vida hasta a las rondas finales. Sí, exactamente. Y bueno, habrá que ver, porque recordemos, para los que no están al tanto en el chat o de repente llegaron justamente ahorita, recordemos que las dos partidas anteriores las ha ganado Nevermore, y pues estamos ya justamente en la última partida del día de hoy. A ver qué va a pasar, si la ganará Nevermore, qué dice el chat, les gustaría o piensan que va a ganar la otra persona. A ver, queremos leerlos para que estén aquí en el chat con nosotros. Exactamente, y también no se olviden de usar el hashtag Huele a Gaming Legend, así nos pueden mencionar en Twitter para saber qué es lo que están pensando, a quién le van, tienen buen olor. Tienen sus pantuflas de garritas, ya usaron All Spice. ¿Qué está pasando? Ayuda, por favor. Todos queremos que ustedes también en el chat huelan fresco, huelan rico, como la All Spice aquí Game Arena, que están todos los gamers que mejor huelen. Exactamente. Sí. Oye, y volviendo un poquito al juego. ¿Qué rollo, eh? Ahorita que estoy poniéndome a pensar, Nevermore es mexicano, se está poniendo el nombre de México en alto y eso, pues, está muy cool, ¿eh? Aunque, pues, vamos a ver qué tal funciona en esta partida. Sí, totalmente, muy contentos, igual el chat también lo estaba apoyando muchísimo, entonces tiene bastante apoyo Nevermore de México, entonces es súper genial también. Recordemos que fueron bastantes países que estuvieron participando en la All Spice Game Arena. Y pues están aquí, amigos, dándolo todo estos chicos. Y justamente estamos viendo entonces que Tobix nada más le quedan 5. Sí, le dieron un súper cubetazo de pintura, podríamos así decirlo. Y quedó en 5 de vida, lo cual es bastante desfavorable para su posición ahora en este momento. Vemos en racha a Duskwave. Va muy bien, va en top, seguido de Victor, seguido de Mike. Y Nevermore, no lo vemos hasta... ¿En qué posición está? No lo alcanzo a ver. Nevermore. Uy, está casi llegándose. Uy, Dios, está de... Para ver, uno, ajá, dos. Está de sexto. Oye, pues está... Wow, está cambiando, pero hay que tomar en cuenta que así no la aplicó en la primer partida. Sí. Lo vimos, ni lo habíamos visto, ¿no? Veíamos a los tres primeros, que era Peperto, Kaiser y alguien más que se me está olvidando, pero al menos esos eran los que estaban liderando. Y de pronto, ¡pum! Nevermore, sí. El comeback. Hay que esperar. ¿Será que vuelve comeback? ¿Será? Está, bueno, todo puede pasar, porque justamente, como bien mencionas, así fueron las primeras partidas. Pero estamos viendo que justamente en este momento Duskwave tiene 83. Uh-huh. Y Nevermore entonces tiene 20, o sea que es una diferencia bien grande, diría sí, yo. Sí, es bastante grande la diferencia. Sin embargo, no estoy tan al pendiente, podríamos decirlo, más bien consciente del deck que se está armando. Bueno, no el deck, sino los héroes que tiene para disparar Nevermore. Entonces, independientemente de qué tanto puntaje tenga, vamos a ver
cuál es el nivel de sus héroes y de sus, pues sí, de sus campeones, para ver con quién se va a dar en la Mauser. Estamos viendo que está Peperto ahorita luchando con Mike. Y aparentemente parece que se la va a pellizcar, ¿eh? Porque le quedan muy pocos. Están rompiendo sus barreras de defensa. Y eso puede ser bastante contraproducente porque ya vemos que tiene muy, muy poca vida. Sin embargo, sube de top. Se queda Belly Jarvi hasta abajo. Y pum. Digo, no estuvo tan mal. No estuvo tan mal ese enfrentamiento. Vimos el deceso de Belly Jarvi. Ah, no es cierto. No es Belly Jarvi, es Tobix. Tobix, sí, pobrecito. Se fue Tobix y están a un respiro. Pues Peperto. Y Peperto, ¿por qué digo Peperto? Pareciera Peperto. Pareciera, ¿verdad? Pero ajá, y pues vaya, o sea, están literalmente un respirito. Yo creo que en todo este tiempo, sinceramente, ahora que lo dices, creo que le hemos llamado Peperto en todo el momento en vez de Peperto. Yo creo. Creo que sí. Perdón, es que soy, o sea, disléxica, entonces pues pasa. Ya somos dos. Imagínense, wow. Exactamente. Oye, pero estamos viendo que justamente Belly Jarvi, nada más le quedan 5. Wow, ya, o sea, ya está. Sí. Uy, 5. Está fuerte el asunto, amigos. Igual Dos Ways se ha mantenido con 83. Y hay que ver entonces Young Fire. Está en llamas. Sí, están demasiado. Ahorita pues ya se viene acercando las rondas finales. Y vemos la diferencia de puntos demasiado marcada conforme van avanzando. Es que mira nomás, vemos 83 puntos con Duskwave. Y de pronto hay 20 de vida. 11, 6, 5, 5. Es demasiado, o sea. A no ser que alguien tenga por ahí un as bajo la manga. Y que tenga un campeón que no se lo haya subido de nivel así muy duro. Yo creo que no va a haber ningún comeback, ¿eh? Pero eso está por decidirse. Eso no lo podría saber, la verdad. Sí, totalmente. Pero sí, en esta partida creo que pues no le ha ido muy bien, que digamos, a Nevermore. Sí. Que nada más le quedan ya 4. 4 de vida. Casi se nos va. Todavía no te tocaba, carnal. Pero lo bueno es que las últimas, o sea, las primeras dos estuvo, sabes, tuvo una excelente posición, o sea. Sí, claro, y hay que tomar en cuenta también los puntos de bonus respecto a los dragones, ¿no? Que parece ser que sí se armó 1 o 2, creo, no estoy muy segura. Vemos un ataque, un ultimate ataque de Yasuo. Y está muy top, la verdad. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué cosa sucede con el apagón? Estuvo impresionante eso, en verdad. Pero justamente recordemos también que esta partida valía pues lo que sería el doble, ¿cierto? Exactamente. O sea, los que esto puntos... puede, quién sabe qué va a pasar. Porque imagínate que entonces que el que ahorita mismo esté de primero. Al doble. Exactamente, está el primero al doble. Y bueno, también tomando en cuenta los puntos anteriores, no creo que queden tan mal. Por ejemplo, Nevermore, no. A pesar de que quedó en, pues, me parece en séptimo, quinto lugar, ¿no? Creo. No, sexto. Pues creo que no le va a ir tan mal. Sí, recordemos que justamente en estos momentos ya se nos ha ido Tobix. Se nos fue también Nevermore. Ya se fue Nevermore, amigos, pueden creerlo. También se fue Mike. Y pues el que pareciera que le sigue es Belly Jarvi. Esta partida sorprendió y totalmente diferente a las que vimos anteriormente. Así es. Está
Está muy, muy reñidas las partidas. Vamos a ver cómo es que van desarrollándose en esta etapa, ¿no? Sí, totalmente. Está muy fuerte esta etapa, amigos. Ya queda básicamente Kaiser con 6 y queda Belly Jarvie con 5. O sea que justamente hemos visto que este Dust Wave que ha liderado esta partida tiene 83 amigos. Y justamente le sigue, entonces estamos viendo a Peperto. Peperto está de segundo, ojo. Sí, segundo con 15 puntos de vida en racha. Vemos que está cuidando, pero uy, están cayendo sus campeones y ya, definitivamente es muy probable que pierda la siguiente partida. Uy, qué heavy. Pero esperemos que haya acción, haya comeback, haya movimientos inesperados, ¿sabes? Sí. Eso hace que una partida sea aún más interesante. Sin embargo, pues es como un total apparently win con este chico Dust Wave, que asombra, ¿eh? Asombra, ha tenido buena suerte, buen deck. Y pues trae acá el dragón, ¿no? Trae, hostia, mira, topa. Oh, ¡wow! Uh-huh. Entonces, pues vamos a ver qué tal da, aunque sí está acabando, no del todo con los héroes de Peperto, pero sí, ya bueno, never mind. Hasta la próxima, le dijeron. Y se lo llevaron. Sí, adiós. ¡Wow! Se pasó a retirar. ¿Quién vemos ahí entonces? Ya queda con 6 nada más. Uh-huh. Que vamos, o sea, ya esto creo que ya tiene nombre y apellido. Y al parecer es nada más y nada menos que Dust Wave. Así es, Kaiser nos queda con 6 puntos de vida, lo cual es una posición bastante desfavorable para él. Pero nunca hay que perder la esperanza, nunca hay que perderla. Y pues vamos a la ronda siguiente a ver qué pasa. Sí, ya justamente esta, uy, está complicada, ¿no? O sea, porque uh-huh. Realmente, ¿cómo vamos a ver esto? Dios mío, estoy nerviosa, ¿qué va a pasar? Estoy yo también muy nerviosa, pero el futuro es más que claro. Super crystal clear en este momento. Podemos ver cómo está dominando sin piedad Dust Wave a nuestro queridísimo Kaiser, que en este momento acaba de caer. Se le acaba de llegar este hermoso y precioso. Se ve demasiado bonito el personaje, ¿no? Sí, totalmente increíble esa animación, amigos. Y victoria para Dust Wave. Vaya manera, amigos. Creo que es súper sorprendente. Creo que no nos esperábamos esta victoria por parte de Dust Wave. Y realmente sorprendió, amigos. De verdad que sí. Así es. La verdad es que estuvo bastante interesante. Muy cardíaco. La manera en cómo estuvieron jugando estos chicos compitiendo durísimo por esa recompensa tan interesante que es ese setup valuado en $5,000. Sí, totalmente. Creo que sorprendió muchísimo esta partida. Creo que todos estábamos poniendo no la apuesta como tal, sino que pensábamos realmente por los resultados que estábamos teniendo, pues por este Nevermind, pero wow. O sea, Dust Wave dijo, ¿sabes qué? Todavía falta, amigos, yo voy a decir presente, y sorprendió muchísimo, de verdad que sí. Sí, justamente, pero pues bueno, al menos las últimas dos partidas se las llevó Nevermore. Estuvo muy bien, jugó bastante chido, tenía un deck bastante cool. Vamos a ver qué tal, qué es lo que sucede después de este día tan interesante. Y pues nada, o sea, a ver qué nuestros. Pues se supone que van a estar por aquí, ¿no? Están acá con nosotros. ¿Qué opinan los chicos? ¿Cómo vieron esta partida? Que creo que sorprendió muchísimo. Dust Wave la ganó. Cañón. Tomando en cuenta que en la primera ronda fue el primero en ser eliminado, en ya no seguirle. Y ahorita remontándose. Y en la partida donde se lleva el doble de puntos, pues óyeme.
Pues creo óyeme, que con eso pues queda el muy primero, bien, ¿no? Muy bien por dos, güey. Orgulloso. Death, no te escuchas, estás metido en TeamSpeak. Perdón. Decía que creo que con eso él queda primero, ¿no? En teoría, o sea, de posición por ahora. Mira, no te voy a mentir, Death. La verdad es que no terminé la escuela y no sé sumar, entonces no tengo idea. Así que okay. Es que justamente esta última partida valía el doble. O sea, sí, sí. Hay o sea, que era como ganar dos partidas tal cual. Sí, pero también tomando en cuenta, no sé, Nevermore ganó las pasadas, sacó los dragones y tal, bla, bla, bla. O sea, hay muchos puntos para tomar en cuenta. Ya iremos viendo después los puntajes, yo creo, para ver quién quedó hasta arriba. Pero, pues, orgulloso de que mi dos güey haya llegado. Y, pues, Peperto, ¿qué pasó, Pepis? ¿Qué pasó, Pepis, chingada? Pero, no, de hecho, casi es el comeback. Casi es el comeback de su vida. Sí, pero, sí, sí, pero no lo hizo. Pero no lo hizo. No lo hizo, no lo si hizo. Si lo hubiera hecho, otra cosa. A un pero de distancia, la verdad. No, 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 mi Dead, no, mi Dead, no es casi, ese tiene que hacer. Perfecto. Igual estuvo divertido, ¿eh? A ver, yo no conozco mucho el TFT, conozco el juego básicamente de qué va y eso, pero hoy aprendí muchas cositas más que no sabía, ¿eh? Por dos. Interesting. Igual, estamos igual, en verdad, súper interesante y sobre todo ver a todos los chicos... que las partidas, pues, sabes, iban demasiado sorpresivas, que iba cambiando todo al último momento y de verdad que eso le agrega un toque de adrenalina más a lo que estamos de viendo. Picorcito, de saborcito. Sí. Veremos si mañana son así de buenos en Valorant. Sí. ¿Verdad? Ojalá, ojalá. O son completamente nuevos y diferentes. Se va a poner bastante reñido, porque ahorita este es un juego como más de pensarle que de actuar y mañana es más de actuar que pensarle. Entonces, vamos a ver qué tal les va a los chicos. Perfecto, perfecto, Mondo. Muy bien, pues mucha suerte para los muchachones. Que esperemos que los que no generaron casi nada de puntos en esta, pues mañana se recuperen sabroso. Sabrosongo. Pues un gusto estar por acá, chicas. Igualmente, muchas gracias, igual, chicos. Igual, muchas gracias. Nos vemos por entonces todo. Mañana, para que ustedes sigan ahí pendientes de las partidas. Vamos a ver la tabla, entonces. Vamos a ver la tabla, ¿verdad? Listo. Así que vamos a ver qué tal va a quedar, ¿eh? Qué nervios. Qué nervios. Siendo mi padre. Yo digo que va a ganar Nevermore por nada, por unos cuantos puntos. Sí, es muy probable. Yo también creo eso. Yo también creo lo mismo. Apuesto que son 5 puntos exactos. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto apuestas? 5 puntos. Vamos a... Saquen las apuestas, la amigos. Ustedes también pueden apostar usando el hashtag Huele a Gaming Legend. Apúrense porque... Una cosa, los puntos de hoy obviamente se acumulan con los de mañana también, sí, ¿no? O sea, creo que sí. Sí. Ok. Sí. Uy, entonces... va a estar interesante. Sí. Sí, los quiero ver jugar Valorant, la verdad. Yo también. La curiosidad. Sí, totalmente. Ese juego sí lo conozco muy bien. Porque ese sí lo entendemos todo. A ver, vamos a la tabla. Vamos para la tabla. A ver, a ver. Oye, le ayudó mucho esa partida, ¿eh? Tres puntitos arriba el 2, güey, ¿eh? Tres puntitos, chaval, arriba el 2, güey. Wow, increíble. Merecido. Sí. Oye, pero tenemos a dos mexicanos en el top 3, en Nevermore y Kaiser. Sí. Es cierto. Está cool. ¡Ey, Peperto en el quinto! Nada mal. Nada mal, Pepis. Aquí, ay, mi decepción, Víctor. No sé qué le pasó. Quedó en el 6. Mañana se recupera. Sí. Y Tobix, que se nos quedó con 9 puntos. Ya. Ah, es que este no debe ser su fuerte. Yo quiero pensar que ya en League of Legends o en Valorant se van a remontar muy sabroso. Yo también puedo pensar en eso de que a lo mejor y no tienen tanta experiencia, pero pues al menos los primeros 3 sí se ve que le meten durísimo, ¿eh? Sí, sí, cabrón. Muchísimo. Totalmente, increíble. Muy bien, perfectísimo. Y pues bueno, ¿quién será el ganador? Hagan sus apuestas, no lo saben, yo no lo sé. Ustedes no lo saben, quizá yo sí lo sé, no lo sé. Nadie lo sabe. Todo puede pasar. Sobre todo por eso, porque realmente podemos ver que los chicos en alguno pueden ser muy buenos, de repente en el otro no tanto, y eso puede afectar muchísimo. Entonces, vamos a averiguarlo en estos últimos días que nos quedan acá en la All Stars Game Arena. Sí. Es correcto. Pues, a ver. Mañana tenemos Valorant, después, ¿qué tenemos? ¿Wild Rift? Valorant, League of Legends y ya la final. Y la final es de League of Legends también. Ajá. Sí. Okay. Con todos, creo. ¿Cierto? Ok. Sí. Bueno.
Pues... Así que, oye, chicos, Dead, Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana y espero que hayan disfrutado también esto. Nos vemos, gracias, chicos. Ustedes. Gracias ustedes. Descansen bonito, descansen bonito. Bye. Una bonita noche. Chao, bye. Cuídense. Manitas, manitas. Manitas. Wow, estoy en shock con esa tabla. Yo también estoy como de que, wow, o sea, es que qué locura, porque, o sea, veíamos que Nevermore ya tenía dos partidas ganadas, había sacado ciertos personajes, aparentemente tenía estos dragones, no estoy muy segura. Los habrá subido a nivel 3 porque tenía que ser nivel 2 de 3 estrellas. Quizá no lo alcanzó a subir, pero ahí estaban. Entonces, dos puntos de diferencia que hicieron una diferencia colosal de puntos en cuanto a los que tenía antes este chico que ganó. Oye, dos puntos que son mucho y al mismo tiempo son nada. La verdad, exacto, estoy muy, muy sacada de... Pues vaya, como que... De mis casillas. Estoy todavía procesando. En shock. Estamos todas en shock, en verdad, porque creo que no nos las esperábamos. O sea, realmente habíamos visto el marcador y habíamos visto que Nevermore había liderado. Pero justamente esa partida última fue tan decisiva. Uh-huh. Y creo que todo se acomodó también para que justamente pues Dust Wave la ganara y posicionarse pues justamente de top con esos 30 puntos. Entonces creo que fue muy bueno, de verdad que sí. Sí. Justamente vamos a tener una entrevista con él, con Nevermore. Vamos a preguntarle a Nevermore cómo estuvo todo. ¿Cómo estuvo? A ver, vamos a ver qué tal. Hola, Nevermore, ¿cómo estás? Ah, hola. Bien, ¿Cómo la has pasado por acá en la Old Spice Game Arena? Cuéntanos. Pues las primeras dos partidas bien, aunque no pensé que iba a perder. Pero la última sí me sacó un poco de onda porque la jugué muy mal. Y estaba un poco alterado así de... Valió verga, ya que como en quinto o algo así porque los puntos eran doble y así. Oh, vaya. Oye, ¿y crees que tal vez ese fue un factor que te pudo como afectar? ¿El que pensaste que ya estabas jugando mal? ¿O por qué sientes que jugaste mal en esa última partida? No, es que no jugué mal, sino que trolé. Digamos que iba a agarrar a la Lulu para hacer una onda. Ajá. Y entonces como que se me cruzó el campeón y agarré otro. Por andar de troll, no. Y entonces fue como que me quedé así como de, no, madre. Y ya fue como que ya todo se fue a la mierda luego de eso. Oh, ay, no, pero quiero que sepas que igual acá en el chat toda la gente estaba, uff, Nevermore, todo el mundo apoyándote. Queremos saber si realmente este es un juego que... le dedicas bastante tiempo, o por ejemplo sabes que van a hacer otras categorías. ¿Cómo ves tu desempeño en este juego con los otros que quedan Valorant, League of Legends? Pues en este creo que me fue bien. Yo la verdad esperaba sacar como un tercero o cuarto porque no creo ser tan bueno en TFT. Y pues me puse a estudiar, pero era como de que pues a ver qué sale, porque yo, o sea, no sabía bien si iba a salir o no iba a salir. Y pues yo en sí me siento bien, o sea, tranquilo en los demás juegos también, porque en Valorant, digamos que antes de jugar League of Legends, yo jugaba uno que se llamaba Combat Arms, que era igual como de disparos, y es parecido como el Counter también. Entonces cuando me metí al Valorant, igual no lo sentí que fuera como difícil. Y pues en sí, en el que me siento más confiado es en el LoL, pero entonces me siento bien en general. Entonces, sí, entonces creo que no va a ser como tan difícil para ti quizá los próximos días de la competencia. Y yo pues, creo que también ya aprendiste que porque te puede costar un setup valuado en $5,000. Pues sí, la verdad sí estuvo triste. Pero en sí creo que me siento bien en general. Sí, qué bueno. Sí. Pues mucho éxito y trolea, pero menos en torneos. Cuando
No hagas disrespect, al menos en los torneos, porque... No, o sea, fue troll, pero no como de a propósito, sino que fue así como iba a agarrarlo y fue como de, no mames, que agarré, y ya fue como que me explotó la mente y se la cagué. Sí. Es todo lo que está pasando acá en la Old Spice Game Arena. Y pues nos vemos mañana. Mucha suerte en sus siguientes enfrentamientos. Mucha suerte. Vale, gracias. Chao. Gracias. Wow. Hostia. No, ya saben, chicos. Cualquier troleo puede ser caro, amigo. La verdad es que yo no me arriesgo. O sea, yo sí soy muy troll. No sé cómo tú seas, Diana, pero cuando yo estoy jugando partidas me gusta aplicar la de... el bailar, el tibagueo. No soy como toxic, bueno, más o menos, pero, o sea, sí me gusta trolear, pero yo creo que cuando estás en un competitivo o en algo, siento que pues vaya, o sea, como que no, o sea, el premio es muy grande como para dejárselo trolear, ¿sabes? Sí, totalmente, sí. Siento que eso fue, bueno, y él mismo claro. Lo vio y está consciente que eso fue un fallo que tal vez, pues justamente hizo que, ¿sabes? Cambiaran totalmente el asunto. Y bueno, es momento de conocer a Dosway. Vamos a ver ganador. Qué tiene para nosotros. Así es. Dosway, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha súper bien. Oye, cuéntanos, ¿te esperabas este resultado en las tablas? Dinos, para ver, ¿cómo te sientes? Pues, la verdad es que no, fue algo imprevisto. Muy contento, muchísimas horas de estudio del juego pero valieron la pena. Supongo que sí. Oye, ¿y cómo te sientes para los demás juegos? O sea, vaya, ¿te estás preparado para Valorant, para League of Legends? ¿O no? Por parte de Valorant, diría que más o menos. O sea, no. No creo que tan bien. Pero con los puntos creo que puedo llegar a clasificar. Y en League of Legends, la modalidad que va a ser, creo que me veo mejor en esa parte. En League of Legends. Okay. Y justamente ahorita deberías entonces practicar entonces en Valorant, porque justamente Valorant, mañana sí. En Valorant, sí. Los últimos cuatro de la tabla, bueno, serán eliminados, entonces en cuenta, no es presión ni nada, sino para que también no es presión, lo tomes en cuenta. Vas a no es presión. Perder si no ganas. Entonces, pero realmente estamos muy emocionados y sorprendidos por tu desempeño, porque sabes, no nos esperábamos eso y boom, sí, claro. De una vez entonces quedaste de top 1 y está increíble. Demasiado buena, en verdad. La y primera entonces, partida sí me la puse algo nervioso. ¿Sí? ¿Estabas nervioso en la primera? Sí, estaba nervioso, ya le fue agarrando un poquito al rollo. Creo que quedé séptimo, me fue mal en la primera, pero puedo remontar al mercado. Sí, estuvo pero muy bien, importante, ¿eh? Sí. Y bueno, también lo importante es que te diviertas y lo pases bien, o sea. Sí, sí, pero... claro. Exacto. Al final de cuentas sigue siendo un juego y si se puede competir y ganar cosas, pues mejor que mejor. Totalmente, ¿no? Y ya estando aquí, o sea, de tantas personas que compitieron, estar 8 aquí ya en la Old Spice Game Arena es de ganador, así que felicidades, Dosway. Esperemos que todos estos días que quedan de la Old Spice Game Arena, mucha suerte para ti y que pues lo hagas a otro nivel. Exactamente, pásate lo increíble y pues mucho éxito. Gracias. Dosway, gracias. Bye. ¡Wow! Vaya, ¡increíble! Sí, ¿no? Y se notaba bastante nervioso. Me imagino que como bien dice, seguramente como él dijo que la primera partida sí le costó pues bastantes nervios, seguramente en esta última, pues, ¿sabes? Pues, lo logró. Sí, lo logró y esperemos que en los demás juegos también les vaya súper bien. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede. La verdad me emociona mucho ver cómo se va a estar jugando lo de mañana. Honestamente, a ver sí. Qué tal.
Uy, mañana tenemos la próxima jornada, amigos, de Valorant. Y esto va a estar increíble, ¿verdad? Sí, así es. Así que no se lo pueden perder, amigos. Recuerden que lo pueden ver a través de nuestras transmisiones. Y que también pueden comentarnos cuáles son sus expectativas a través del hashtag #HueleAGamingLegend. Así es que estamos ansiosas de veras de que nos manden sus tweets. Totalmente. De verdad que estoy muy contenta. Este día fue un éxito. De verdad que muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. Estuvo increíble, la pasé súper bien. También qué brutal ver a todos los chicos participando. Y estoy segura que tú también, Niña Rata, la pasaste increíble. Súper bien y nada más que mejor que con tu compañía. Porque las dos solemos súper rico a Gaming Legend. Somos re fuertes. Como el Ordu Spicer Stick. Totalmente. Muchísimas gracias a todo el chat, que toda la gente que está aquí en el chat con nosotros. Olía súper rico. Y nos vemos entonces mañana, chicos. Besitos. Y nos vemos mañana. Hasta la próxima.